Buenas mix, amigos, gusta a Tutón, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mañana vuelve la Champions, ¿eh? tras este aburridísimo parón de selecciones, ¿eh? entre una cosa y otra, con la Copa del Rey. De por medio vuelve la Champions y vuelve en el Bernabéu con el Real Madrid-Manchester City, ahora hablaremos un poquito de ello. Pero en clave Premier, el Everton ha vuelto a ser sancionado con dos puntos, ¿eh? Vamos, vamos a ver si al final Amadú acaba valiendo 40 millones de euros o no, porque se le puede complicar un poquito la cosa al Everton. Todo esto y más con el profe y con Alberto, que entrará en unos minutitos. Profe, buenas ¿Cómo estás? Buena nit, eh, buenas tardes en otros lugares de España, los que tengan todavía luz de día, aquí ya oscuro. Y bueno, eh, después de unas semanas algo descafeinadas con cortes, selecciones, liga, parón, Copa del Rey. Resulta que de repente vienen de golpe todas las emociones en dos días. Sí, menuda semanita, ya hemos puesto sí. el, el mes de abril que nos espera, ¿eh, profe? Sí, sí, pero ya no es el calendario del Barcelona, es que ya tienes este martes y este jueves y este miércoles, perdón, ya tienes emociones fuertes. ¿Será sí. capaz el Real Madrid de ganarle al Manchester City? ¿O le haremos al PSG. Irá <laughs> y, y, y el, el Manchester City, porque recordemos que, bueno, hace. La, esta, esta última vez no, o sea, fue una apisonadora, el, el City y Pep Guardiola, pero en la anterior sí hubo un poquito ahí de, de. No sé si de decir de conservadurismo en el Bernabéu, porque tuvo ocasiones el, el City con aquellas de Grillis al palo, que milagrosamente se fueron, y luego Marco Rodrigo, pero sí en la última vez se le vio muchísimo más más peligroso al City, ¿no? Con más ganas de, de ganar la eliminatoria. Eh, al, al City a veces le pasa eh, salvando las diferencias, que, que nadie me entiende mal, ni me entienda mal, pero le pasa un poco como al Barcelona, que a veces es demasiado demasiado alegre en ataque, porque le gusta controlar los partidos, le gusta chuchar al rival y le meten contras. Y en una contra aislada es precisamente la especialidad del Madrid, las contras. Pues es lo malo. Yo pienso que el City debería. Es que este yo, pienso, pero yo pienso que el City debería nadar y guardar la ropa. Es decir, no renunciar a lo que hace, pero también no intentar pelear tanto por la posesión del balón. No sé si me he explicado bien. Saber sí. contempo contemporizar ciertos momentos del partido. Correcto, es que a mí es que no se me va a dar la imagen, eran ataques constantes de, del City, balones de grillis, de Foden, dos palos, uno que se va de milagro, llega Rodrigo para adentro y, y el Madrid es pasa, así. es una cosa increíble. Es que ese es el peligro del Madrid, el peligro del Madrid es que es capaz de hacerte un partido de asco y una no sola, una sola y te la clava, tiene pegada, ese es el problema del Madrid, que tiene pegada, que no necesita llegar muchas veces, que con una que llegue te da la vuelta al partido. Sí, pues bueno, también un poquito, sobre todo en Champions, profe, ese ad de suerte, ¿no? Que la acompaña durante toda la Copa de Europa o Champions, como la queramos llamar a día de hoy. Sí, claro, que, que llegue porque... el City, llega el City y le pegue dos balones en el poste, y llega el Madrid una vez tirando de espaldas y sin mirar, y igual, pues no sé, eh, arrepelea el balón y entra. Claro, entonces sí. vamos, vamos a ver, porque la verdad, eh, yo espero. Eh una eliminatoria en la cual va a volver a pasar el Manchester City, ahora, ahora mismo es muy superior, aunque viene con bajas, bajas en defensa de algún que otro tocado, lógicamente cada vez que se juega contra Madrid empieza la mala fortuna ¿no? de los equipos rivales, sobre todo si son fuertes, profe. Y bueno, pero a ver, eh, dentro de que lo puede notar, porque si sí es cierto, si son jugadores titulares oficialmente, ahora, eh, Guardiola le gusta tener enchufados a todos los jugadores, Guardiola sí tiene sí. un 11 base. base pero es un entrenador que, le, que los tiene a todos activos. Sí, y sí, entonces, los piensan, todos, eh, generalmente bastante enchufados, que es una de las cosas eso, de Guardiola, por eso ¿no? Pienso que, lo, que los que salgan van a estar enchufados. Eh, recordemos casos en, en el Barça, ya sin ir más lejos, por ejemplo, el caso de Sidu Keita, ¿no? Eh, que, sí. que lo dijo Guardiola, nunca era titular, pero vamos, Keita es imprescindible en el Barça, ¿no? Es, es el 12 sí, del sí, Barça. Es un sello de los equipos de Guardiola. Eh, tiene un 11 equipo, pero tiene a todos los jugadores enchufados porque cualquiera puede salir en cualquier momento. Claro. Un fuerte abrazo a todos los que vais llegando, familia, echar, echar un, un like, eh? echar un cable al canal, eh? pulsando ese like, que es gratis y que no os cuesta nada, eh? es muy importante. Eh? Y comentamos, eh, hemos empezado ¿no? con el tema del el Everton, más que nada con el tema de, de Amadou, Nana, ¿verdad? Porque hay una diferencia de precios, 60, 40, si no se mantuviera en Premier League y bajase a la Champions League. Y la Premier, profe, ha vuelto a sancionar con dos puntos de reducción al Everton por incumplimiento ¿eh? del fair play financiero. O sea, que espérate que el Everton nos acabe complicando la vida, profe. Sí, pero el Everton es el chivo expiatorio. Sí, porque el al City y al Chelsea siguen todavía en estudio. Al City si hay cuestión judicial o sanción vendrá a final de año si hay algo. Y yo me temo que si hay algo para el City será una simple multa. No creo que se atrevan a quitarle puntos al City y al Chelsea. Pues tampoco creo que se atrevan. A los equipos grandes es difícil tocarlos. Es difícil. Estamos hablando de equipos que, lógicamente, que le quiten esa deducción de puntos, incluso no dos puntos, no como es Everton que es importante por la situación que atraviesa de cara al descenso, pero equipos como el City o el Chelsea que les sancionen prácticamente les aparta de la lucha por la Premier League y quien sale perdiendo sí. realmente es la propia Premier. Sí, pues sí, porque le quitan dos o tres puntos al City y le hacen un hijo de madera. Claro, o sea que. Vamos a ver, a nosotros estamos un poquito pendientes del asunto, más que nada por el tema de Amadú Onana. Recordamos que son 60 millones de euros lo que está pidiendo más o menos el, el Everton de cosa plantan 40. Se lo ha comunicado a, a Onana y en caso de descenso vamos a ver porque tendría a lo mejor que verse obligado el Everton a aligerar esa plantilla y podría salir por un precio en torno a esos 40 millones de euros que a mí, profe, me parecen de todas formas excesivos. Sigue siendo, sigue siendo mucho dinero. Eh, puede parecerle a los equipos poco dinero, hacia, a los equipos que tienen la capacidad de poder fichar, aunque no hagan grandes dispendios, les puede parecer, bueno, pues es una oportunidad de mercado, asequible y tal. Yo creo que no es ninguna oportunidad de mercado, pero, pero es exactamente igual como lo de Bernardo Silva, los 50 millones, cláusula Barcelona, si sale de liberatoria, 50 millones. No es una oportunidad de mercado, sigue siendo caro. No. O sea que estamos igual, es mucho dinero. 40 millones por onana es mucho dinero. Y con un valor de mercado un poquito más bajo, me parece que son 40 o 45 millones o algo así. O... Sí, no no sí. recuerdo el valor de mercado pero, onana. Es, eh. Pero es lo que infla A ver, los clubes británicos, no se, cuando venden de un jugador, no se basan en la cotización de mercado. Es el precio que le ponen ellos. Esa es la diferencia. Con el, los equipos españoles, que aquí te ofrecen, hecho, te ofrecen lo que es el, el, el mercado, el precio de mercado, generalmente, y a veces hasta por debajo. En la Premier, no, en la Premier te ponen los clubes el precio y no no vale a cuánto está el jugador en el mercado, no vale. Un mercado totalmente infraccionado, que sea la Premier. En, en la cual entre ellos mismos ellos mismos lo reconocen lo que les interesa es el traspaso de jugadores entre equipos de la misma Premier Profe precisamente sí. por eso porque hinchan en base a las necesidades sí. hinchan el precio de mercado del jugador inclusive utilizar moneda ficticia porque no todos moneda real <laughs> Monopoly, eh, sí, como comenta María un, un Everton en el cual pues sí tiene bastantes eh, jugadores, bastantes interesantes hay que añadir además del tema Madu Nana y la buena relación que unen a a a Barça André Gómez, Cherry eh, Mina eh, no recuerdo quién más, por ahí Lucas Diñe ¿verdad? que a mí Lucas Diñe me parece un jugador súper interesante, pues estamos hablando de un equipo que también que parece ser en las últimas horas interesado por, eh, por Ansu Fati profe, que bueno, sería una buena opción de mantenerse en la Premier, en teoría es un nivel, no mucho más, por encima del Brighton actualmente, a pesar de la posición que ocupan ambos equipos, pero bueno, sería una buena oportunidad de nuevo el Everton de demostrar a su Fati que todavía tiene recorrido ¿no? en su carrera. Sí, sí, y recordemos, bueno, que el Everton es un equipo con altibajos, pero tan pronto está luchándote por entrar en alguna competición menor europea, por ejemplo, que está, vamos a decir, bien ubicado en la tabla, como están los puestos colistas. Esto bajar, depende, ¿no? depende, es un sub y baja dentro de lo que es la Premier. Pero, pero bueno, pero si el Everton se mantiene, pues sería una buena oportunidad para su Fati porque seguramente iría a mejor equipo de lo que está. Ahora bien, igual con De Cervi, si sigue de Cervi, tengo dudas que siga, pero si sigue de Servi en el Brighton es su principal valedor. Sí, porque desde luego ya vamos a dar por descartado que si el Everton bajase a la Championship vamos ni de lejos Ansu Fati se va a ir a Everton no, no no se va a rechazó el Everton Wolves eh, era el negocio lo de los lobos lo de los Wolves era era el negocio para el Barcelona y para el jugador el jugador ahora estaría jugando en alguien en, aunque no jugase titular estaría en algún equipo mayor seguro que estaría en algún equipo mayor si la si hubiese aceptado la posibilidad de, de haber ido a los Wolves y, y la temporada que viene estaría en, en, no en uno de los grandes, pero sí en algún equipo que esté luchando por puestos europeos. Te lo aseguro que podría estar. eh. Se lo, se lo comentó y se lo aseguró así George Méndez, ¿no? que era un previo paso al Wolves, y luego le prometió que iba a estar en un equipo de, de un nivel alto en Premier, no especificando, pero bueno, conociendo un poquito a George Méndez, seguramente lo hubiera colocado con una temporada más que discreta, que hubiera sido titular en el Wolverhampton, pues lo hubiera colocado en cualquier no sé, Chelsea o... No te, no te voy a decir un City porque no lo creo, pero un Chelsea un United, ¿no? O, o bueno, algún equipo un poco más bajo, pero, pero ahí en los puestos de lucha por, la, por las competiciones europeas. Claro, eh, oportunidad aprovechadas para el propio Ansu Fati, en el cual hubiera sido titular, salvo sorpresa. Recordemos también que el propio Roberto de Cervi eh, fue quien solicitó los servicios de, de Ansu Fati, pero lógicamente, bueno, si sí, el nivel no mira, está siendo. Mira, yo pienso. Incorrecto. Yo pienso que aunque no fuera titular, una buena opción para Fati sería, aunque igual es un equipo que le viene grande, un Arsenal. Un Arsenal actual, profe, yo creo que... O, no, pero por la, forma de, jugar, por, por la forma de ah, jugar. Ah, por, por, por la forma de jugar. Bueno, es, es, es una buena opción. Ahora no sabemos tampoco eh, la gran temporada que, es que está el... haciendo Miguel Arteta. No, pero yo te quiero decir que ahí se supone que Anzufati los movimientos tácticos o la mayor parte de ellos... Es una forma de jugar muy salvando las diferencias, muy a lo Barça también. Eh, los movimientos tácticos los tiene que saber. Es, ya vas sí, con sí. La, la cosa aprendida. Por supuesto, vamos a ver de todas formas, porque yo ya no lo hemos comentado varias veces aquí, estoy contigo, profe. Las opciones de. Bueno, un, un, no sé si un renacer, porque no creo que vuelva a alcanzar, por desgracia, ese nivel en que dio en sus primeros años de profesionalidad. Pero un, un renacer podría ser el reconvertirse, el reciclarse a la posición de nueve, allá donde quiera Mira, jugar, allá donde vaya. Hay dos cosas. En su Fati tendrías que empezar de cero. ¿Y cómo empiezas de cero? Bájate el sueldo y reconviértete posicionalmente. Y ya verás cómo empezando de cero logras conseguir mucho más nivel que intentando mantener un nivel que ya no tienes. Porque no lo tiene. Lo que estaba antes no lo tiene. Bueno, las malas elecciones, sobre todo en el tema de la de la lesión, de la no operación, vamos a ver porque efectivamente las opciones pasan de Ansu Fati por reciclarse, eh, lógicamente. Vete a saber, el Barça no cuenta no el Barça no cuenta con él de cara a la próxima temporada, pero bueno, una baja de sueldo podría ser un, un signo significativo y dar oportunidad al Barça y al propio Ansu Fati a un nuevo renacer, ¿no? Con una posición reciclada, por ejemplo, de 9. en el no sé, de de Lewandowski de nueve o igual jugar jugar en esa posición que utiliza el Barcelona de falso, de falso de falso extremo más hacia el interior no sé desplazarías a Joao Félix más detrás de Lewandowski eh, sí. posicion posicionalmente podría ser reconvertible porque esa posición necesitas correr menos y con Hansi Flick profe que suele utilizar el 4 dos tres uno con tres sí, tiros sí. por detrás de nueve si ¿sí valdrían sufatí pero es que aunque no, sea extremo, aunque no sea en extremo muy centrado, necesita un poco más de apoyo, necesita un tío que le corra la banda al lado Con, el, con los tres por detrás del nueve están muy separados Damos, damos la bienvenida a nuestro Alberto, siempre blaugrana, ¿cómo estás Alberto, hermano? Buenas tardes, ¿qué tal Iván, Raúl? A todo el chat, Buenas un abrazo tardes. Alberto, que hoy ha, hoy ha disfrutado en sus vídeos metiéndose con los hinchas franceses. Alberto, bueno, sí, siempre, un poco, sí. Un poco, un poco sí, un poco sí, un poco sí. Un poco sí porque, hombre, vamos a ver, es que, joder, me hace mucha gracia porque, no se sé, parece que hay barra libre ¿no? para meterse con el Barça. Con todos los equipos de eh, ser muy fácil meterse con el Barça. Y, y precisamente un club como el Paris Saint-Germain, que hable de la honorabilidad del Barça, un club que se pasa el, 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 el fair play por el foro de los cojones, hablando claro. Que fichan sí, sí. a jugadores eh, cientos de millones, cientos de millones, y eso es una eso un club que no ha ganado absolutamente nada, porque lógicamente, si el dinero viniera del fútbol, pues tendrían la misma plantilla que el Albacete, con todos mis respetos al Albacete, ¿eh? Pues hombre, que no me vengan a mí a dar lecciones luego y que hablen luego de, 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 de árbitros a nosotros, de árbitros, que se han robado Champions, nos han robado Liga, nos han robado de todo. Mira, que, que vienen para la Madrid, que el, el último que les robó fue el árbitro dado, con la falta de una eh. Si quieren hablar de árbitros, que hablen de Madrid primero. Es que es increíble lo que hay que aguantar, de verdad. Ya está uno cansado. Ojalá le metamos cuatro. Yo le pondría, si fuera Xavi, le pondría ahí la, el comunicado en la, en la taquilla cada uno, ahí pegado, en la foto. Un fuerte bueno, abrazo sí. a nuestro Apeto, que acaba de renovar ahí en Twitch. Ya tres meses con nosotros. Un fuerte abrazo a Apeto, ahí miembro, moderador, eh, un, un auténtico crack y jeque, jeque también a Apeto. Vamos dando la bienvenida a todos los que va llegando, eh, a Alberto también, por supuesto, que ya, ya ha hecho su entrada. De todas formas, profe, Alberto disfruta. Alberto, a Alberto sí, sí. le mola la salsa. Yo, no, eh, se, se lo, siente. Se, es que se lo pasa bien, pero a mí me alegran alegra las comidas, te lo aseguro. No, sí, yo ya te digo que de los pocos vídeos que veo junto tú y, y Alberto, que eso lo, lo sabe él. Yeah. Uh -huh. Estábamos hablando ahora de, de Ansu Fati, ahora vamos a hablar de, sí. del PSG, Alberto. Eh, ¿Eres de la opinión del profe? Porque parece ser que las últimas horas había eh, bueno, se había interesado un poquito en Everton, <coughs> podría incluso entrar en esa, esa moneda de cambio para abaratar un poquito el, el tema de Onana. Vamos a ver, ya veremos cómo. Pero ¿tú ves a Ansu Fati reciclado en una posición de nueve, Alberto? A mí me gustaría volver a ver a Ansu Fati en el Barça. ¿vale? Igual soy demasiado romántico, puede ser, pero yo no sé, yo sigo pensando en que Ansu Fati la tiene que volver a romper en el Barça. Es verdad que eh, cuando ves eh, la temporada que está haciendo el Brighton, pues tampoco te dan ganas de tirar cohetes, ¿no? Pero no sé, yo es que ya lo de nueve lo veo más complicado. A mí me gustaría ver un Ansu Fati, Lewandowski y la Viña Mal. O un Ansu Fati y Vitor Roque la Viña Mal de un futuro, ¿sabes? ¿Entrada por, la izquierda? por la izquierda? Claro, sí. Es lo que por me gustaría, Levan. pero bueno. Por mucho que aguante y por mucho que se cuide, que se cuida de cojones Lewandowski. No, hombre, no, no. Digo, no lo veo mito, yo lo aguantando lo... tantos años. Oh, a Lewandowski, mi... ¿eh? hombre, <laughs> hombre, vamos a ver, Lewandowski tiene todavía este año y dos más, en principio. No, no, me refiero a por edad. Bueno, ya, sí, a... sí, no, no, pero quiero en fin decirte que, hombre, Ansu Fati, vamos a ver, Ansu Fati, eh, esa temporada yo entiendo que va a ser más complicado que con al Barça, que igual hay una cesión, pero la siguiente o oh, se traspasa o vuelve. O sea, no va a estar cedido eternamente. Incluso no, ya no. esta temporada, una segunda temporada, ya, bueno, puede andar ahí al filo. Pero no si no, al final. Fon, pagaba traspaso. Claro. Sí, pagaba pero es que yo, creo que yo creo que, vamos a ver, a mí me da la sensación de que nos, preci nos precipitamos si traspasamos ya a Fati por cuatro duros, ¿sabes? Y luego se recupera y dentro de dos o tres años vuelve a ser un jugador de primer nivel. Porque al final pero nosotros a nos por... ha costado dinero, ¿sabes? Dame un segundito, Alberto. Vamos a, sí. a, a saludar a nuestro Darío Reyes por esa palanquita que se lleva los primeros aplausos de la, de la noche. Muchísimas gracias. Yo, particularmente, Alberto, coincido mucho con el profe. Yo, yo reconozco, o sea, es que no, no es un hate, hay que valorar, más allá del romanticismo, ¿no? A mí, en su parte, es un tío que me enamoró desde el primer momento, o sea, es que cada vez que la tocaba tocado, iba para adentro, esa explosividad, ese borde sí. que tenía. Yo soy partidario de que Ansu Fati, al igual que el profe, se hace un reset en su cabeza, ¿vale? Acepta que no va a ser el jugador que era. Y se le puede reciclar. No sé si en la posición de 9, creo que la que dice el profe es la más coherente, porque tampoco necesitas ese impas, ¿no? Esa explosividad, esa. Sí, rango. tanta explosividad, sí. Claro. Y Obviamente, para seguir en el Barça, si está fuera, que le paguen lo que quieran, me alegro por el chaval, ¿vale? Pero para seguir en este Barça actual, se baja un poquito ya. el sueldo, que creo que eso es importantísimo, porque no va acorde con el nivel actual de Ansu Fati, sí con el anterior. Yo creo que sí podría tener alguna oportunidad de, de volver a relanzar su carrera, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo, yo, creo, que, y, y yo creo que el Barça de, debería tender a, a buscar esa opción, porque, vuelvo a repetir, es un jugador de la cantera, es un jugador que no saludos Mario, que no ha tenido, o sea, que no, que no ha tenido un coste para el club, como si fuera un traspaso, entonces, bueno, yo creo que al final eh, el, el tema de la base de ti Porque claro, si dijeras, no, es que lo vendemos por 90 millones, pues entonces ya ahí te diría, bueno, pues oye, igual nos, igual podemos, ¿sabes? Pero claro, para conseguir, no sé en qué precio estaba puesto con el Brighton, pero que no iban a ser 20, 30 millones de euros. Es que no me lo planteaba ni de coña. 35-40, no, o sea, ¿no? Era lo que iban a ofrecer. ¿Era un poco más? Creo que, creo que ofrecían cerca de 40. Bueno, 40, pues, aún así me parece. El Barça poco. aceptó, el Barça aceptaba, ¿eh, Alberto? Lo que pasa es que no quería desligarse por completo y bueno, el VAR dijo, bueno, pues dentro de, de cualquier cosa, pues nos lo quitamos de en medio por el tema del salario, que no sé exactamente. ¿Cuánto está pagando el Brighton? No sé si es por completo, creo que no, ¿no? No sé si en un 70 o no. un 80%. No, yo creo que estaba en un 70 o algo así, ¿no? Sí, pagan una parte grande y el resto, sí. el porcentaje pequeño es el Barcelona. Pero Mira, yo, yo, yo creo que es una opción que hay que explotarla todavía más, un poco más. Yo, yo me gustaría, por lo menos, claro, por eso, por eso, si tuviera 25 o 26 años, pues igual no, pero un chaval joven... Todavía con todo el futuro por delante, yo creo que el Barça se precipitaría si lo vende por 30 o 40 millones. Yo creo que ahora mismo me la jugaría un poco más. Por lo menos una temporada más. Bueno, al principio no. tiene, que tiene que volver. Veremos a ver si vuelve y hace pre la pretemporada o a ver qué pasa. Me imagino que hará, hará parte de la pretemporada. Lo claro, es que tú, es fijaros, que lo que comentabais antes, con que sea la mitad de jugador que ya era antes, ostras, yo es que me, eh, me lo Que recupere el gol que tenía. Sí, 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 sí. Sí, sí, eh, porque vamos, o sea, realmente era un jugador que yo, yo, por eso ahora cuando hablamos de la mina mal a veces es que me da hasta miedo, tío, porque eh, yo en Ansu Fati vi un jugador, pero del nivel de, de lo que podía estar ahora mismo en Mbappé y que de repente de un día para otro se, se acabe, es un, para mí es muy difícil de digerir, ¿no? Porque ahora lo, lo empiezo a ver otra vez en, en la mina mal con sus diferencias, porque son jugadores de estilos diferentes, pero que tienen cosas muy, muy parecidas. Y, y, y dices, madre mía, es que ya parece que no puedes disfrutar, ¿no? Porque en cualquier momento puede irse a la mierda, ¿no? Pero bueno, esperemos que no, ¿no? Y que, y que no ocurra Pero y que al final casi como el... hombre, yo No, me porque el miedo, pues... porque claro, yo con Anzufati estaba más ilusionado que casi con la mía mala hora. Yo Ansu Fati veía a, a un jugador del nivel de Mbappé, en pequeño, ¿sabes? En, en, Ilusionado en... o, o lo que pasa es que ahora con la min mal eres más cauto por lo que pueda pasar. No, 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 no. claro, no es que yo en la min mal incluso le veo pues, mejores cosas que Ansu Fati en su momento, ¿vale? Eh, este Ansu Fati tenía dos, tenía dos cosas importantes buenas que por las que destacaba. Punta de velocidad podía jugar en largo sí. y capacidad uh -huh. de regate que era muy importante para jugar en largo. Tenía capacidad de regate y se juntaban las dos cosas y era ilusionante lo veías correr detrás de un balón, por muy largo que fuera el balón, y sabías que llegaba antes sí. que el defensa, porque tenía esa sí. punta de velocidad, esa décima de segundo. Pero es que si el defensa llegaba a la par que él, a pesar de la velocidad, era capaz de regatearte. Tenía esa capacidad. Eso es pues lo que ha, lo la... que ha perdido. Esa, de... esa, esa décima de segundo que le hacía llegar al balón, eso lo ha perdido. Eso lo ha perdido. Yo creo que, que la culpa la tiene, está en él, dentro. En la cabeza, dentro, sí. Realmente puede también tener miedo a romperse o, o le pasó a Dembélé sin ir más lejos en, en la anterior temporada a la llegada de Xavi, que es que no arrancaba, se le veía caminando ya. como si fuera un gallego. Sí, a ver, mira, el problema, el problema de Fati es el siguiente. Ha tenido lesiones muy consecutivas las últimas, bastante fuertes, ya fuera de si la opción de pasar por quirófano o no pasar por quirófano, eso ya lo dejamos aparte. Pero, pero el hecho han sido las lesiones. Eh, siempre que terminas de recuperarte de una lesión muy grave, la pierna que se te lesiona es la otra. ¿Por qué? Porque tú haces los apoyos distintos, tienes sí. miedo inconscientemente a forzar y apoyar con todo tu peso en la pierna mala y cargas la mayor parte del peso del cuerpo en la otra. Y eso es lo que le ha hecho perder la velocidad. Por eso se lesionó luego en la otra. Precisamente. Es que, claro, es precisamente yeah. eso, porque no ha equilibrado los apoyos. Ha tenido miedo de forzar su pierna mala, vamos a decir la pierna lesionada, la que se le lesionó. Y forzó tanto la otra que cascó en la otra. Eh, lo hizo. Nostalgias, no, poco me conoces entonces, porque vamos, eh, desde el inicio el git que me han tirado es que soy muy práctico y de nostalgias no tengo. Yo soy partidario de que el que no funciona se le vende, sea como se llame. Se llame como se llame. Estamos hablando de, oye, de, de, de que el chaval es jugador del Barça todavía, no nos olvidemos, ¿eh? Y sí, que hombre, mejor. y que luego también hay que dar un, unos plazos y unos tiempos, ¿no? O sea, es lo que comentábamos antes, ¿no? Lo mismo un jugador joven. Que es como si ahora te vuelve Gaby y te imaginas que la próxima temporada no, no carrula bien. ¿Te lo vas a vender ya? No, hombre. Claro. Otra cosa es que ya lleves unas, unas cuantas temporadas y ves que no funciona o que ya. No sé, yo por ejemplo, hay jugadores que igual dices, bueno, pues ya llevan tres o cuatro temporadas y no dan el nivel que tú quieres. no Que no sean malos. A mí, por ejemplo, Ferran Torres, ya Ferran Torres lo vendería. No es que me parezca un mal jugador, pero yo creo que no ha dado el rendimiento en el Barça que se le esperaba. Bueno, pues ya ha estado varios años y ya. Sí, eh, ya, ya, ya para mí ha sido un tiempo suficiente, ¿no? O en su momento de melee, yo por Dembélé no, no he llorado ni una gota de, ni una, ni una lágrima, me explico. Después de 5 o 6 años aquí, me da igual, pues, se Yo, yo tampoco, el, ¿eh? O sea, por eso te decir, calidad. Ahora, por un chaval que se ha lesionado, que nunca ha vuelto a ser el mismo y que, bueno, pues tampoco nos ha costado, porque si dijo, no es que nos costó 100 millones, joder, pues como de Melé, me dan 25 horas y encima es un, para mí un paquete, hasta luego, chicos pero Ansufati Fati yo creo que son un, es diferente es jugador de la cantera, es todavía muy joven y todavía puede demostrarlo si está otro año, dos años y, y vemos que no, pues sí, lógicamente pero yo creo que ahora todavía es un poco pronto De todas formas, Alberto, profe esta mañana estábamos el profe y yo en el directo yo no lo he seguido, ¿vale? Por eso digo lo que me han comentado, el, el último partido del Brighton, el anterior ni siquiera fue convocado ¿Sí? eh, al parecer fue un partido lamentable su fati otra vez y estás hablando ya, de un la que le ha dado confianza. Sí, Puede ser, pero también? yo que sé, es que es una cuestión es que, mental. Una cuestión mental o yo no sé, yo no, no he seguido mucho al Brighton, la verdad. Yo sigo la Premier, pero bueno, sigo más al City, al Liverpool, a, al Arsenal. He visto más partidos de, de ellos, ¿no? Al final también es que cómo juega el Brighton, cómo juega Ansu Fati allí, cómo el, el Brighton que era el cuarto ahora dónde está el noveno, el décimo. Es verdad, que no es el mismo. Claro. Le pueden pedir entrar en Champions, ¿eh? ¿Eh? <laughs> al, al Wright, que tampoco le podemos pedir entrar en no, Champions. No, pero, 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 eh, el año pasado hablaban de que estaba entre los primeros. Eh, ¿Me explico? Y de que no, era un, también. era un equipo. Claro, entonces no. Claro, por eso por mismo. Por pero Lloras es que, pero es que es lo mismo. Es lo mismo la inversa. que Eric García. Eric García es un crack ahora mismo porque ha hecho una buena temporada en el Girona. No, lo, 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 lo traemos de central y, y echamos a jugar sí. No, ¿verdad? A mí no. Pues. Esto es lo mismo a la inversa, hay jugadores que en el Barça no funcionan y que te funcionan en un equipo menor como puede ser el Girona, y hay jugadores que no te funcionan en el Brighton y te pueden funcionar en el Barça. Porque claro, jugando de una manera diferente, porque no atacan tanto el Brighton, porque no tiene tantas opciones, porque igual él a la hora de... Tenía que haber partidos, hablar sin haberlo visto es muy complicado, pero es igual a la hora de, de jugar sin balón, pues no se desenvuelve tan bien, no sé muy bien en lo que está fallando para el entrenador, ¿no? Por eso para he dejado claro que yo no estoy siguiendo al Brighton, ¿eh? que es lo que... Claro, por eso, sí, por eso. Sigue, pero, ¿vale? pero sin seguirlo, yo lo que eh, me refiero es que no, que no lo haga bien en el Brighton no significa que luego no la pueda romper en otro equipo, ¿eh? o sea, no tiene nada que ver. De acuerdo totalmente contigo. Por cierto, eh, profe Alberto, hoy creo que has hecho vídeo, Alberto. Lo siento, no, 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 prácticamente no he tenido tiempo. Estaba con, con tu directo y estaba preparando el directo. No he podido Dime. verle, ¿vale? Pero has estado hablando para que nos expliques un poquito. No sé si el profe la ha visto. Uh -huh. Yo no he visto la entrevista, ¿vale? De Sandro Rusell en en el MONE sí. a RACU. Eh, uh -huh. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo ha ido la entrevista? Bueno, a grandes rasgos es que ha sacado Raku hoy la noticia de que al final todo lo que se le encausó a, a Rosell y por lo que estuvo 22 meses en la cárcel, pues fue a través de unas filtraciones eh, de un topo que tenía Villarejo en el FBI el ¿Es norteamericano. ¿Es este en serio? ¿no? ¿Es de verdad? Es que no, o sea, parece película de Torrente, totalmente, Torrente 5, no sé por dónde van ya, ¿no? Pero bueno. Torrente 5, eh, el, el FBI de, el, el, la ley del, del FBI, yo qué sé, ¿sabes? ¿Sí explico que algo, vedas, ¿no? seg, segura, lebro si no estás lebro. viendo, oye, quiero mi comisión eh, por darte el título. Es acojonante, pero es que Villa, o sea, Villarejo al final eh, se le ha ninguneado mucho desde la caverna, que es lo que decía yo también hoy en mi vídeo, por el tema de que no interesa que nadie eh, entrevista a Villarejo y, de que, y darle el menos pábulo posible, porque... Eh, ha hablado de árbitros y ha hablado de Madrid en, el mismo, en la misma frase, y eso es eh, suenan todas las alarmas en España, ¿no? Sonan las alarmas hasta la Moncloa. Y, y realmente eh, eh, Villarejo tenía un control en muchas cosas del Estado, pero brutal, eh. Pero brutal. Entonces, este, este confidente que enchufa, digámoslo así, o convence Villarejo por sus contratos en el CNI, con la con la con el FBI para que entre a ser confidente del FBI. Resulta que es el que filtra informaciones sobre eh, Sandro Rosell que acaban con Sandro Rosell en, en la cárcel, ¿no? Por esta, por esta mmm, investigación que hizo la que eso además sí que es conocido en su momento, que por la que también cayeron varios eh, varios jerifantes eh, de la FIFA, ¿no? Por el tema de, de sobornos de la FIFA y tal. Sí, sí, y de repente, sí. claro, y de repente implican a Sandro Rosell cuando las pruebas que debía haber son las mismas que hay con Negreira, que son cero. ¿no? Entonces, bueno, pues al final este tío está 22 meses en la cárcel, eh, sin tener, como dice él hoy en la entrevista, sin tener ni siquiera los, todos los papeles del juicio, porque la juez, la lamela, la, la que pusieron ahí, ahí, como juez instructora, ¿no? Ya veis cómo son los jueces la instructores. Rosel. Claro, 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 claro de está denunciada, Rosel. sí, sí. Y, le di, y, y hoy contaba que le dieron la razón, porque cuando ella eh, luego pasó, como, como. Esto es como los árbitros. Si robas al Barça y ayudas al Madrid, te suben de categoría, ¿no? Pues igual con los jueces. Eh, por hacer los 22 meses en la cárcel a un tío que era inocente, y vuelvo a repetir, y yo lo digo siempre, que Rosel no, no esté mi cuerda, ¿eh? Pero una cosa es lo que yo pueda pensar de Rosel como presidente del Barça y otra cosa es lo que le hagan por ser presidente del Barça, que eso sí me preocupa, ¿no? Porque otro día puede ser la puerta, otro, otro día puede ser, pues cualquier otro presidente que venga, y por ser del Barça no tiene por qué estar encausado en nada. Y en este país parece que aquí eh, hay gente que levanta un dedo y caen cuatro o cinco imputados o en la cárcel, ¿no? Y eso no puede ser. Entonces, al final lo que dice. Sí. Siempre, siempre lo, lo recuerdo, ¿verdad? Porque tiempo antes de, de ser imputado, no de entrar en la cárcel, tiempo antes de ser imputado, eh, yo conocí a, a Sandro Rosell personalmente, ¿Sí? ¿no? pasaron más de 3-4 minutos, ¿vale? Eh, se atendió en pistas en el aeropuerto de Madrid el, el avión en el que viajaba y mmm, la impresión que me dio es de un tío que no estaba preocupado. La impresión de, que me dio es de un tío cercano, bastante cercano. No puso ninguna pega a hacerse un selfie en medio uh -huh. de la pista del aeropuerto, ¿vale? Y, y la verdad es que sé que me va a tirar alguien el hey. Repito, yo no soy ni de nadie, yo soy del Barça, ¿vale? Pero a mí me pareció un tío, además de cercano, como sincero, más allá de las cuatro o cinco tonterías que pudimos hablar de, de manera informal, ¿verdad? Y yo creo que. Todo esto se ha salido un poquito de madre porque, como bien decías tú, Alberto, o sea, yo, yo es que por eso no he querido seguir leyendo. Digo, va a venir Alberto hoy, va uh -huh. a estar informado, que lo comente él, porque cuando yo he oído, mejor dicho, he leído el tema del FBI, digo, ¿esto es qué es, una, una broma o…? Sí, sí, parecía de broma, parece de broma, pero bueno, pare... estaba en ese caso y al final a él le meten pa'lante porque al final, bueno, pues aquí lo que se buscaba… Y lo que dice bueno, esto ya más, más interpretativo de, de, de Rosel, es que bueno pues que se perseguía no con la operación Cataluña famosa que habló Villarejo en su momento también en sí, era sí, sí. por lo que se perseguía era, era eh, ir contra, contra Xavier Trias que era el alcalde de Barcelona contra Artur Mas que era el presidente de Cataluña y contra eh, Rosel, que era el presidente del Barça que eran los el, 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 el trío fuerte de Cataluña ¿no? el Barça siempre ha sido muy fuerte a nivel de de bueno no, no descubrimos nada no a nivel de ser un club que que ha apoyado entre comillas no el independentismo o que ha estado ahí como estandarte de, de Cataluña y de y de los catalanes no Entonces, bueno, pues, sí, a, a, pues, a, la, a la vez también muy utilizado ¿eh? sin haber también también decir, eh también también por eso, por eso lo he dicho sí, así sí, con bien. un poco con la boca pequeña no que, que yo no estoy 100% de acuerdo no pero bueno al final porque al final no es el club sino son los que dirigen el, el club los que han estado más en, una, en un lado o en otro no y bueno, lo que cuenta es eso, ¿no? Y cuenta como eh, los tribunales, los eh, donde me haya quedado, ¿no? Que la juez Lamela, cuando él le denuncia por corrupción y por prevaricación y tal y no sé qué, pues los jueces que la juzgan a ella, que son los del Tribunal Supremo, porque cuando estás en el Supremo solo te pueden juzgar los del Supremo, le dan la razón a Rosel, pero no le hacen nada a ella, ¿no? Esto es un poco lo de los árbitros, ¿no? Te doy la razón, sí, pero el partido lo has perdido, ¿sabes? Que te jodan. Sí, 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 ya está hecho eso. mi trabajo, ahora a, no. a tragar. Estaba leyendo ¿Sabes? ahora, eh, profe, al Alberto, bueno, que ha comentado, entre otras cosas, más de lo que ha comentado un poquito Alberto, que bueno, que, que está muy indignado, que no va a parar a ir hasta el final. Sí, claro. Porque claro. Presentó dos querellas. La primera que presentó fue contra la jueza Lamela por prevaricación. Uh -huh. Sí, ¿no? es por la que te he comentado yo ahora, prevaricación y corrupción. Y hay una abierta a la que todavía no hay respuesta de la judicatura. La abierta sí. que es hacia la jueza a la mela también. Pues ahora mismo no me acuerdo. No, Espera, a ver, ver porque no yo he, he, he sé. hecho ya no, varios vídeos. No yo no lo sé. Tendría que repasarlo, porque ahora mismo sé que hay dos, pero no sé si la segunda era también a, a la jueza. Creo que no. Espera, a ver. O creo que no lo dejaba claro. Espera un segundo, a ver si lo encuentro. Es que ahí me da la sensación, de que no lo he encontrado mucho más y que no lo deja muy claro. ¿eh? Sí, es que me da la sensación de que no decía quién era esa. ¿eh? A ver. Sí la he visto un poquito mejorado, eh, por lo menos en, en, en las imágenes que he encontrado para, para sacarla, como la que tenemos aquí. En RACU, la de la en EBPA, tiempo. pero mira, dice que es una de las que puse, la de la BPA, pero no sé a qué se refiere, lleva dos años para que decidan si la admiten a trámite. Bueno, esto ya sabes cómo va. Esto, esto es, Lo hemos hablado muchas veces y, y eh, lo sabéis Raúl y, y Iván. Si lo de Negreiro hubiera pasado con el Madrid no hubiera pasado de, de cinco minutos. El caso no hubiera es ido que a ninguna. Parte. ha nombrado al Madrid también en la compra de. Partidas, Efectivamente o... y no ha pasado absolutamente sí, nada y en este país en este país ocurren este tipo de cosas a, la, a esta hora del día y si bueno pues seguís más temas de política y tal pues es para llorar porque sí, esto si está esto a la hora del Barça hay, hay que indagarlo si a las pruebas me remito eh, todavía estoy esperando qué pasa con los cuatro canteranos. Sí, sí, no hemos vuelto a saber nada, ha desaparecido de la faz de la tierra en la noticia y, y bueno, pues no sé, no me temo que no... Con eh, el primer equipo? Sí, pero luego al final se, se le desconvocaron. ¿Le desconvocaron al final? No, no tenía Sí, nada porque salió en, el... salió en los medios, salió en Twitter y salió en muchas partes y el Madrid lo de, le desconvocó, pero esto ya fue hace un par de meses o un mes y medio por lo menos. ¿eh? Sí, sí. Eh, bueno, sí, sí, pero vamos, vamos a entrar eh... de todas formas un poquito en, el, en lo que va a ser el, el partido. Primero del City con el Real Madrid, porque lógicamente, aunque somos del Barça, lógicamente todos mm. queremos que, que gane el City. Eh, profe, Anthony Taylor arbitrará el Paris Saint-Germain Barça, ¿vale? Con Stuart Adwell en la sala Bor, el ranking de Taylor, que por cierto es el árbitro que fue descendido, creo recordar, en Premier, sí. ¿no, ¿El profe, sí. Alberto? Sí, por un. Qué bien, sí, por... sí, creo, sí. Creo que señaló un penalti que no era y lo castigaron bajándolo a segunda división en, la, pre, en la Liga Inglesa durante unos partidos. Lo bajaron durante, en España, ¿no? Si durante fuera los... en España, Raúl, eh, en la próxima jornada la tenían que arbitrar eh, no, árbitros de que regional. Que yo de tendría, regional. Que ir, tendría que ir a arbitrar yo. Sí, sí, sí. En, serio, en serio. Se quedarían sin árbitros. Este estuvo un par de semanas o tres en eh, segunda división, me parece. La lo, lo que me llama la atención es que el Barça... La ha arbitrado cuatro veces, he leído por ahí. ¿me, ¿Estoy en lo cierto? No lo sé. No lo, no lo, no lo he mirado. ¿No, lo he ¿No mirado conoce la victoria el Barça? Con Yo le he oído que no conoce la victoria y que el Paris Saint Germain había ganado la mayor parte de los partidos y no todos. Bien, pues, ¿no? Pues claro, bien, vale. todo, bien. Todo, todo muy bien, ¿no? ¿Verdad? En fin. Pero bueno, tampoco me eh, esperaba nada nuevo. Con la UEFA por medio ya sabemos cómo va el tema últimamente. Comenta Tony Cule, habéis oído las palabras de Joao Félix hoy, ¿no? Porque o sea, no. si tuviéramos que estar según estamos preparando directo sí, bueno, lo estaba comentando yo antes, si queréis os lo comento un poco, estaba comentándolo ¿Sí? con Miguel Ángel en el día del Barça, pues ha dicho que, que en la concentración con, con Portugal, pues que medio convenció a, o que estuvieron hablando con Bernardo Silva de, de convencerle de que viniera al Barça y que estaba bastante convencido de venir, y que le estuvo preguntando sobre dónde vivir en Barcelona y condiciones fiscales de España y todo este rollo. Bueno, no sé si es más que una conversación informal que yo entiendo que sí, los sí. jugadores tienen entre sí, ¿sabes? O sea, es como si yo soy jugador y tú estás ahí, oye, pues además no es no es ningún secreto que Bernardo Silva ya quería venir al Barça el año que viene, el año pasado, perdón, que su mujer es de Barcelona, me parece, o, o española y, y, y le gustaría mucho venir a Barcelona y que, y que bueno pues no más que lo haya preguntado. Oye, ¿qué tal estás en Barcelona? ¿Cómo, pues joder Barcelona, y te vienes para acá. Costa es, que, es que me parece que esté Cataluña, pero no sé exactamente no, ya, ya, ya. dónde es. Creo que es catalana, sí. sí Entonces, es eh, este es un poco, o se hace Luis Suárez, ¿sabes? Con el tema. <risa> y, <risa> y claro, pues yo qué sé. Ya este, es que no sé, este tipo de conversaciones yo creo que son normales, ¿no? O sea, chavales jóvenes, sí. oye, ¿qué tal en Barcelona? Yo, hago, pues joder, de puta madre allí en la playa, todo no sé qué, no sé cuánto, oye, ¿y dónde vives tú? Digo, ah, es que igual, si sí. no así va a ser Barcelona, joder. Pues igual sí, porque además mi mujer me está todo el día mareando y tal, no sé qué. Oye, ¿y allí dónde podríamos vivir? Pues ah, pues en la base vive de puta madre o en Castel de Fels, donde vivía Messi, yo qué sé, tío. Esas, pues, claro, entonces claro. al final son conversaciones normales, yo creo, dentro de lo que cabe. Pero lo, lo raro es que yo lo haya como contado ya Félix, ¿sabes? Un poquito, eh, ¿no, Alberto? Un poco eh, más o menos igual que lo de Nico Williams, ¿no? Eh, con la Minja Mal y Paco Barcié por medio, ah, lógicamente, bueno, más no, o Gundogan o o, o, o con Kimich, eh, oh, o sea, Claro, con Kimich. Claro, lo mismo. Claro. De lo mismo. Porque al final, oye, todos los equipos, todos los jugadores están más o menos buscando su vida, ¿no? Y es entra en todo lo que cabe. Igual no viene nunca, pero bueno, si, si viene, pues son cosas que se van hablando. Yo creo que es normal. Lógicamente, eh, mañana toda la atención puesta en la lata de sardinas, ¿vale? El, el Real Madrid contra el City, el Pep Guardiola. Y lógicamente, pues como suele pasar, ¿no? Si un equipo grande se enfrenta al Real Madrid, pues empieza la cascada de bajas, ¿vale? Y tenemos que cruzar los dedos para que no suceda nada más y por otra parte dar darnos con un canto en los dientes, ¿vale? Porque solamente son dos confirmadas la convocatoria del Manchester City ha viajado con dos bajas muy importantes, sobre todo en la línea defensiva, que son Kai Walker y Nathan Ake, ¿vale? Que se han caído de la lista de convocados. Mientras que Josco Guardiol, ¿eh? que ha sido baja en el último entrenamiento, sí que ha viajado con el equipo, profe. No bueno, está confirmado eh, que juegue. Ya veremos a ver al final quién juega. Lo que sí es cierto es que el City ya antes de este partido llevaba un carro de bajas ya desde el principio de temporada, porque se le van cayendo y recuperando los jugadores, queda gusto. Y se quejaba también, de eso se quejaba Guardiola por el calendario apretado y por todo ya veremos a ver al final quién juega porque también Guardiola sabe jugar mucho a esconder las alineaciones luego igual sí. te aparece el que menos te esperas y es baja el que no te estás esperando eso con Guardiola ya lo sabes pero sí es cierto el City siempre esta temporada desde luego las bajas pero han estado saliendo pero como setas Bajas bastante importantes, aunque Guardiola en esto, eh, como dice el profe Alberto, eh, es un especialista. No tiene a todo el mundo sí. enchufado. Sí. A mí, vamos a ver, con la plantilla que tiene el City, tampoco es que me preocupe excesivamente, ¿no? Es cierto que son bajas importantes, pero bueno, más bajas importantes tiene el Barça. Simplemente mira, te dan ganas de llorar, ¿no? Está Valde, que ya parece que se nos olvidado que juega el Barça, Gaby, que parece que también se nos ha olvidado. Tenemos allá varios jugadores importantísimos. No, yo creo que para el City Hombre, es, sería mejor tener a todo el equipo, pero bueno, yo creo que eh, eh, si tienes que mirar la plantilla del City y la del Madrid, las bajas del Madrid, Courtois, por ejemplo, son mucho más importantes que las que tiene el City, ¿no? Entonces, incluso yo creo que al City le puede servir para estar más atento, ¿no? A nivel defensivo, ¿no? Y no. A mí lo único que me preocupa del City es que, aunque, bueno, hoy cuando he escuchado un poco a, a Guardiola en el ratito este que he tenido <laughs> entre directos, me ha dejado un poco más. Me ha dejado un poco más tranquilo porque ha dicho, batir dos veces al Real Madrid de la misma forma es imposible. Creo que Guardiola sabe muy bien que, que tiene que innovar, que tiene que cambiar cosas, porque si no, le coge la medida, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que, yo creo que ganar ahora mismo al City de Guardiola es muy complicado, muy complicado. No es muy loable. Por cierto, hablando de Vinicius, que sí está apercibido, eh, vi el mayor clipbait que he podido verlo sin realmente ser clipbait. No sé en qué medio ha sido, en una página de estas eh, bastante importantes para ellos, obviamente para nosotros es, es chorradas, ¿vale? Y ponía, Vinicius no seguirá la próxima temporada, pues sabéis lo que ha pasado, ¿no? Empezando por mí, que parece que soy tonto de capirote y que no soy streamer, ¿vale? A veces peco de inocente. Y cuando te metes en la página de quien están hablando es del Vinicius Tobias, este que juega ah. en el segundo equipo. Bueno, la tirada parece que ha tenido en vistas es la mayor en en la el... página, pero, pero, pero también había otra broma de estar circulando por ahí que decían se cae la mina mal, no jugará el próximo no, sí. Y luego ya, te ya. pone puntos suspensivos y te dice: ¿Por qué jugará el miércoles? Porque el partido es el miércoles. <laughs> cierto, sí, bueno, yo, en fin. En, en tono un poquito, Barça, que yo creo que es lo que nos interesa, aunque lógicamente estamos todos con, con el si City quieres, mañana. Si eso quieres, es obvio te, digo, no. te digo el árbitro sí. de mañana, del Madrid. Dime, dime. Es francés. Es francés, Leticia, sí. y es el que pitó en la fase de grupos, el partido Real Madrid 4, Nápoles 2. Real Madrid 4, Nápoles 2. Bueno, pues o sea, ya, ya sabemos, ¿no?, ¿De dónde va la suerte. En, en términos Barça, en clave Barça, ¿vale? Frankie de y Christensen parece ser que sí estarían, eh, profe, en condiciones de, de ser titulares el miércoles en el Parque de los Príncipes. En principio, Pedri también va a viajar a París. Eso sí, podría tener eh, minutos en función de las sensaciones que tenga el propio jugador, porque hay que recordar que Pedri... Hoy, tan solo ha compre ah, hoy ha sido cuando ha completado su primera sesión y el club no quiere correr riesgos, más, más que nada por lo que queda y, y porque yo creo que se andan un poquito al loro tras las experiencias con un Titi y con Ansu Fati. Aún así, acaba de salir hace escasos minutos, ¿vale? Eh, lo tengo por aquí, se me ha ido, me vais a disculpar un segundito, aquí está. En el Sport, que parece ser Xavi si quiere a Frenkie de Jong de titular, profe, en el Parque de los Príncipes. ¿Cambiarías? ¿Pondrías a Frenkie de Jong en el 11? ¿O no arriesgarías ni con De Jong ni con Pedri? ¿Seguirías como estamos ver, habitualmente para, en las últimas para mí, para mí Pedri no va a jugar. Para mí Pedri no va a jugar. Yo lo tengo el, el que dejar prácticamente. El que puede tener posibilidades será Frankie de Jong, pero yo no lo pondría en el 11 titular. Si es que esto ya lo hemos hablado muchas veces. A mí lo que me está funcionando no lo cambio. Y si ahora el equipo está funcionando, ya terminará entrando más tarde o más temprano Frankie de Jong. Pero ahora, ¿qué vas a cambiar? Una dinámica buena por un jugador que sale de lesión, que aunque haya entrenado momentos puntuales con el primer equipo igual no está todavía enganchado porque está todavía vamos a recordar que los jugadores cuando salen de una lesión están blanditos todavía ¿eh? no están eh, en buen ritmo tiene que coger ritmo el ritmo se logra con minutos pero no arriesgándote yo me parecería mucho riesgo cambiar ahora lo que me está funcionando es que lo que funciona no se toca no profe claro es que yo pienso eso qué vamos a volver ahora a, a un equipo como el Barcelona, que igual te juega más a la contra con desplazamientos largos de balón, rompiendo la espalda de la defensa rival, a, a un equipo que empieza otra vez con conducciones extensísimas y, y lento, y que se lentifica el equipo con estas conducciones, yo no tocaría nada. Yo en este momento, en este partido, no tocaría nada. Es que, de, de hecho, como dice el profe eh, Alberto, no sé si lo comentaste en el directo, no sé cuándo lo, coment, lo comentaste, creo que con Carlos el otro día, en, el lunes uh -huh. pasado, en este directo, que la mejor dinámica del Barça, por lo menos en lo que respecta a esta temporada, ha sido sin de Jong y sin Pedri, curiosamente. Claro, claro, ¿no? claro, claro. Sí, 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 no, no, está claro. Y también lo comentaba hoy en el directo, digo, al final yo lo toco, yo pienso igual que lo que ha dicho Raúl. Yo lo que funciona no lo tocaría, eh, creo que además Fermín se ha ganado ser titular pero me da a mí que Xavi va a apostar por De Jong, no sé por qué eh, lo veo así. Yo creo que yo creo que habría que dejarlo, ojalá no, eh, ojalá no lo haga y ojalá eh, lo deje para un segundo tiempo, que yo creo que también puede ser un, una, un, una, una buena situación, depende de cómo vaya el partido sacar a De Jong, porque al final es lo que ha dicho Raúl, lo que funciona yo no lo tocaría, ¿no? Y además eh, es que hemos jugado mejor, yo, yo yo casi, yo estoy, vamos a ver, no es que esté contento, es, no, es, no es esa la expresión, pero yo me alegro de que no esté De, de Jong y, y, y y Pedri a la vez porque yo creo que con los dos titulares no se, no funcionaríamos tan bien. Sinceramente esa es mi impresión. Pedri ¿eh? al extremo izquierdo, ya lo sabes. Claro, 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 por eso, además que, que no, no 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 no, no, está funcionando muy bien Rafiña y yo creo que además que Pedir es un jugador que cuando vuelve de una lesión no está ni para 30 minutos, 40 o mucho, o sea, que de titular no va a salir ni de coña y de ello veremos a ver. Yo la única duda creo que la alineación está clarísima. Menos de John o, Pedri, o Fermín. Perdón. ¿Sacrificado Alberto Profe Fermín entonces si entrase de John en el 11? Sí, si juega de John de titular, que sale fuera es Sí, claro. claro, claro, claro. Claramente. O... A mí me, me da mucha rabia, yo lo voy a decir, me da mucha rabia porque es un chaval que, que creo claro. que ha hecho todo lo que tenía que hacer. Le han dicho uh -huh. que ha cedido, el chaval se ha ido cedido. Eh, ha bajado al B cuando ha habido parón de selecciones para no perder ese ritmo. Eh, cuando juega. No, cuando no juega, no levanta la voz. Cuando juega, rinde en el 90% de los casos. Y si no, no resta. Y yo creo que es, es un espejo donde reflejarse ahora mismo los jugadores, los chavales de, de la cantera del Barça. ¿no? Eh, yo, desde luego, cambias la llegada de, de Fermín por la relantización otra vez, conducciones largas bueno. de Frankie de John. Y ya, como con lo que es a Pedri, a la banda izquierda, pues cambia. No, pues está jugando con 10. Está jugando con 10. Es así es sencillo. Porque Pedri, sí. prácticamente como estaba el ritmo, verdad profe no aporta sí. nada como no, no, pero, pero es que el propio De Jong no tiene que estar con ritmo de juego. Si no tiene ritmo de juego, sale de una lesión más o menos larga, ¿qué ritmo claro. va a tener? Claro. Claro, yo espero que mismo. no le ponga. A mí me claro. da que le va a poner, pero yo espero que no le ponga. Porque realmente eh, estamos jugando un partido muy difícil. Eh, además allí, en París, y, y yo creo que necesitamos más. Han jugado con ritmo. Aparte, por lo que va a ser la primera parte de ante el París, que me espero un París más echado hacia arriba, tal. yo creo que necesito más la lucha de, de Fermín que tanto que tanto el toque, pero que luego a nivel defensivo de De Jong no es tan, ¿sabes? Eh, sí, yo porque creo que nos vendría mucho más contar con Fermín en esos primeros 30, 40 minutos de partido. Se va a aportar un, po un poquito más de control, menos llegada, ya. Venimos viendo lo, lo que acontece y además lo que dice Ángel Bozas. ¿eh? Frank es uno de los apercibidos. Si jugase unos minutos, ya sí pudiendo estar, imaginemos, ¿no? Que juega unos minutos, juega contra el Cádiz otros minutos, luego vuelve al partido de Monjuit. En el momento que este tío vea a Cartulina, ya es un jugador que posiblemente si estuviera en mejores condiciones de cara al partido de, de vuelta y le hemos perdido ya. Yo es que miraría eso porque también hay tres jugadores apercibidos. Está la Mine Yamal también apercibido. ¿Hay, hay, ¿Pedri creo que también estaba? No sé quién es el tercero. Yo sé que uno es Frenkie de Jong y el otro es la Mine Yamal y no sé quién es el otro, pero hay tres apercibidos. Santi Dani, nadie está tratando a Jong como un torceota si es uno de los jugadores no. que más calidad tiene de la plantilla. No, a ver, lo que se está diciendo es que Frenkie de Jong sale de una lesión larga y no puede tener claro. ritmo, ritmo de campeón. O sea de liga igual, pero de Champions no lo tiene el ritmo de Champions en este momento está bajo, tiene que sí. cogiendo rodaje, mejor que salga unos minutos en la segunda parte, dependiendo de cómo va el partido y si va a salir y resérvatelo o para la liga, el partido de liga contra el Cádiz o para el partido claro. de vuelta contra la Champions, si es que, y que juegue, y... Claro, exactamente sí. y que juegue titular contra el Cádiz todos los 90 minutos y que luego pueda estar igual incluso titular en Montjuïc sí, pero es que salir a titular en el Parque de los Príncipes Después de estar un mes parado, yo sinceramente no lo veo. Vamos. Dice su calidad, su calidad es incuestionable la de, de John. Pero hay que también ver los momentos que. Vamos a ver, estoy buscando. El Barça tiene siete apercibidos, sí. No, eh, siete. Ronald Araujo, Christensen, De John. Siete. Joao Félix, Lamin Jamal. ¡uh! Sergi Roberto no. y Ferran Torres. Es cierto. Podemos jugar. Uh. <laughs> La vuelta con el B. Y, y, y eso que se prevé un partido bastante calentito más en el, en el parque de los Príncipes. Sí, sí, Córdoba ya, ya. Sí, sí. Siete, no, no recordaba yo, no sé por qué pensaba yo que estaba en cuatro jugadores a partir de Pensaba que era al menos, pero sí es cierto, sí, puede ser siete. Sí, sí. Los sí, sí. pero... es que has dicho, Iván. Madre mía, o sea, muchísimo cuidadito con el partido de, de ida en el parque de los príncipes, porque además, ya lo venimos comentando, va a estar caldeadito. No vamos a hablar mucho más de, del tema de las amenazas de los ultras, y quiero saber la opinión de Alberto, ya lo hemos hablado con el profe esta mañana. Eh, ¿Qué te parece? Bueno, eh, vamos a ver, al final ya sabemos, ya conocemos cómo es el tema de los ultras en, en París y en Francia. Eh, bueno, no le doy más que son unos bocachanclas, pero que me toca un poco las narices porque vuelvo a repetiros, sea, al final eh, que, hagan, que hagan de hoy vamos a animar y vamos a aterrorizar y todas esas bobadas. Bueno, pues lo veo dentro de lo normal, pero que ya te hablen de que el Barça es un equipo un club innoble. Pero tú te has visto tu escudo, macho, que sois el club, el mafias de Francia, que sois el club estado de Francia, que os pasáis el foro por los cojones del fair play ficháis eh, millonadas y ahí pagáis eh, 222 millones por Neymar, luego por Mbappé, luego fichamos a Dembélé, luego fichamos a la Madre Superiora. Hombre, me venga a hablar a mí. Pero Yo... sí, perdonar, o sea, primero a ganar algo y luego eh, hablamos de tú a tú, ¿sabes? Es que si no, es complicado, ¿sabes? Y luego de árbitros, de árbitros. Cuando el, que te ha robado, el último que te ha robado ha sido el Madrid. Me a mí de árbitros. ¿Por qué? ¿Porque hace es, 25 años porque, hubo uy. un penalti que era dudoso? Venga, iros a tomar por saco, hombre. Es uno de los equipos con, con menos historia sí. a nivel europeo. Equipos sí, grandes, quiero decir, con menos historia. Siempre ha existido... Eh, bueno, la mayoría lo sabe. A mí me gusta el Paris Saint-Germain. Soy seguidor del Paris Saint-Germain de hace veintitantos pues, años. Antes de la llegada de Qatar, cuando no ganaban ni a las tabas, ¿vale? <coughs> Y siempre ha existido esa relación, si no buena, a lo mejor sí si por cordura, porque hubo problemas en, en el fichaje de Ronaldinho, ¿vale? Eh, dirigía por aquel entonces Luis Fernández, creo que tampoco tenía mucha simpatía por aquel entonces, tras su paso por el Athletic con el Fútbol Club Barcelona, pero más allá de eso, una relación cordial. Todo esto se viene abajo a raíz de la entrada de Qatar, y lo que más rabia me produce es que ahora mismo sea el Barça que, o siga siendo. El Barça, el principal enemigo, el Paris Saint Germain, a sí, nivel sí. europeo, ¿no, profe, Alberto? Bueno, debería ser el Real Madrid que les va a quitar el Mbappé por la cara. Sí, inclusive esta propia directiva que ha entrado con la puerta han intentado quitar tensiones con el PSIE, pero parece que no lo han logrado mucho. Algo sí han rebajado la tensión, entre a nivel de lo que son directivas, pero algo, ligeramente. Pero eh, hay que decir una cosa clara, y esto lo sabemos todos. Eh, los ultras del PSG no se mueven sin el consentimiento del equipo, ¿eh? del club. Y es la directiva sí, sí, del claro. PSG el que los mueve. Recordemos las protestas en casa de Neymar y Messi, es el propio club el que da la orden y dice: a ah, dar la tabarra a estos. O sea, pues, este, este comunicado está hecho con el consentimiento del club. No lo han hecho ellos. Claro. No pero esto me recuerda a los clubs de algunos clubes españoles, ¿no? Muy valientes contra el Barça, y pero luego a cagarse contra el Madrid, porque dijeron algo cuando le robó el Madrid en claro, Champions. A ver, yo, yo ¿Todavía yo está esperando que Donarum, a que les pite falta? Es un partido de alto riesgo. Es que huevos. Pero es la diferencia que yo creo que comentaba Alberto hoy con el profe y en el directo esta mañana, ¿no? Eh, mientras que Olympique de Marsella, Sporting Club de Portugal, van por libre, hacen lo que le den la gana, los ultras, ellos mandan sobre el club, ¿vale? El tema de París Saint Germain es distinto. Porque sí, tienen un cierto poder dentro del club, pero no van a actuar sin, no sé si decir el consentimiento del club, pero sí, sí. Dilo, con dilo, la pasividad del club. Dilo mm. porque es cierto, es el consentimiento del club. Pero yo creo que, por una parte, me tranquiliza, ¿no? Porque... A pesar de que sea un partido de alto riesgo, no creo el menos interesado para París Saint-Germain en que se cree un, una auténtica batalla campal. ojalá. Que no, pero, pero en, París el no, en, en París no. Si hay batalla campal es en Barcelona. Ya te lo digo yo. No, no. Me refiero al París Saint-Germain como club, como institución. Ah, no, es que, no creo. Ver, es que lo hace de forma encubierta. Es de forma encubierta. Pero ahí es que los contactos que hay entre, entre los los ultras y la directiva, sobre todo desde que entra Qatar. Porque antes actuaban más por libre, los ultras del Paris Saint Germain eran otro sí, tipo no de ultras. E no. ahora, ahora que entra Qatar por medio, van todo más bajo cuerda, van todo moviéndose a nivel de dinero. Es el propio club que paga para que se muevan en una dirección o en otra. O sea, es el que los mantiene el club en sí, eh, a los ultras. ¿Están financiados, profe? Los, los ultras del Paris Saint Germain. Ind ind indirectamente, sí. Sí, el bueno, club, como estaban el... aquí en Barcelona antes. Sí, no, pero ahora, ahora no. Ahora, eh, no, no, ahora no. no, ahora no Una sección está financiada. ¿eh? O sea, <laughs> hace muchos sí, años que no, pero que dices de que yo creo que el país a está como el Barça hace 20 años. En ese aspecto, ¿sabes? Me da mucha rabia porque en vez de centrarse en el objetivo, como bien ha dicho Alberto, en, en clubs que realmente son ladrones y que llevan robando más de, sí, de un siglo, sí. siglo y cuarto casi, y lo que nos queda, y lo que nos queda. Pues que, que se dediquen a atacar al Barça, porque no sé realmente, o sea, estás hablando de un robo de un partido, un supuesto robo para ellos, que yo entiendo cada uno tiene su opinión a nivel de afición, y lo dice un seguidor del Paris Saint Germain también, soy culé, pero me gusta el Paris Saint Germain, en el cual te han metido seis, porque ha salido acongojado. Claro, al exactamente. O sea, no, que no, no lo entiendo, no, no entiendo. Si no, si no estuviera Luis Enrique en el banquillo, yo te diría que iban a salir a sacar al Barcelona del partido. Ver, sí, es posible, es posible. ¿Qué tiene culpa razón, tiene no? el árbitro de que la portería del Paris Saint-Germain estuviera eh, llevada en ese en ese eliminatoria por Kevin Trapp? ¿Qué culpa tiene de que Emery cada vez que hay un partido importante se siente y se bueno, quede pero al final Zavalli? al final son los complejos de inferioridad de esos clubs, ¿no? Porque el Paris Saint-Germain va de super mega crack, pero tiene el, el mismo museo que tiene, yo qué sé. Me explico, no sé, no, pues bueno, es que no que quiero que decir tiene, ningún equipo para no ofender a nadie, ¿sabes? Pero yo voy al, al Barça, al Museo del Barça, he tardado una hora en verlo y voy al del Paris Saint Germain y en cinco minutos se ha acabado, ¿sabes? No, no, Entonces pues ese la, es el problema. El la es, Liga que no tiene, es que no tiene. Claro. Tiene, me parece, que una competición europea menor, que no es ni Recopa, ni UEFA, ni Champions, no sé qué trofeo es y los demás son todos títulos nacionales. Ha perdido una recopa y una Champions. No claro, tiene de fuera, para no, pero la copa, que, el Barça y exteriormente la sé que tiene, sé que tiene un título internacional, no es una especie de copa de ferias o algo, es un título menor internacional, no sé qué copa es, pero, pero los demás títulos, sobre todo, son títulos títulos de liga. De liga, bueno, copa, copa de francia y en los últimos años, ¿eh? Bueno, es un club artificial construido mediante dinero. A nivel de éxito, digo, antes no, no tenía esas inye inyecciones económicas, también muy similar al Manchester City. El Manchester City es un equipo que de por que... la Championship. Figura sí, que no. una Recopa de Europa. Una Recopa de Europa, no sé qué año sería eso. Sí, pero El no Barcelona, es una verdad, no. Pero es Recopa la... no, de Europa, pero de las antiguas. Aquí ponen una Recopa de Europa en Subalmares, no lo sé. Sí, si sí, es Recopa de Europa es de las antiguas, porque la Recopa no existe. Bueno, hombre, claro. Sí, no, pero no. es que la recopa, digo de las ganó no el Barça. También tiene Barça 4 y. y... y James, eh, con la, de la, la de la BASA ganó. BASA claro. Pero sí, sí, hombre, es un título europeo, pero que ya dejó de existir, pero que claro, sigue contando en algún palmarés, porque parece que el Barça esos títulos desaparecieron del mapa, ¿no? Pero bueno. Este es que no, es curioso, además, porque yo no recuerdo no. cuáles son los dos equipos, pero este PSI actual sale de la fusión de dos equipos uno de ellos era el París y el otro no sé cuál era el otro el equipo State. pues eh, hay que decir que cuando llegó Qatar, el París se salió o sea y ahora está actuando por su cuenta el, el sustituto de ese París que se fusionó para formar el PSI está actuando, no sé si está actuando pues no sé si está hay una diferencia entre mira, ejemplo, eh, el City. que sí Alberto no, mira, es que lo estaba mirando. Eh, justo el año anterior que perdieron la final contra el Barça, la habían ganado el Paris Saint-Germain. la el 95-96 ganó la Recopa el Paris Saint-Germain contra el Rapid de Viena y la siguiente fue Barça-Paris o sea, Saint-Germain 1-0. Ah, vale, vale, vale. De todas formas comentaba la, la idiosincrasia un poquito del Paris Saint-Germain, ¿no? Porque si bien es cierto que el City también está hinchado, es, no es un equipo como tal eh, artificial, tiene muchísima más historia. Había ganado títulos anteriormente de Hugo pero había ganado títulos. Pero mientras que el Manchester City, desde el primer momento, en la mano creo que está eh, Pellegrini, empieza a inyectar eh, petrodólares los propietarios. Sí, te fichan figuras, como es el caso del Kun Agüero, como es el caso de alguno que otro más por ahí, pero, o Yaya Ture, pero también hacen un bloque, un equipo con jugadores de perfil medio, como es eh, Matilla Nastasic, actualmente en claro. el. En Mallorca, Stefan Savic de Atlético de Madrid. Entonces, dice, bueno, la visita creo que llegó también sin ser un, claro. un crack, un jugador top. Eh, y hace la, claro, la jugada maestra, que es fichar a Soriano y fichar a Chiqui cuando les echa, bueno, les echa entre comillas. Pero está bien invertido. En el caso del Paris Saint-Germain, lo primero que te. Claro, pero eso que... hay que saber verlo también. porque <laughs> ¿Por qué no les fichó a, a, a Soriano y a Chiqui? porque no les fichó el Paris Saint-Germain? Bueno, pues estuvo ahí atento el City porque ellos querían formar un proyecto. La diferencia entre el City y el Paris Saint Germain es que el Paris Saint Germain se creyó que era el FIFA, que estaba jugando en la PlayStation y que era el FIFA. Yo en el FIFA pongo a los mejores y gano los partidos, ¿sabes? Y el fútbol real sí, no es así. Yo, yo, y, yo y, recuerdo claro, así. yo recuerdo y lo digo como seguidor, o sea, yo me encuentro un Paris Saint Germain que, bueno, está diambulando por zona media, en el cual te, tiene un 9, que es Guillaume Orau, ¿vale? Y de buenas a primeras entra... <laughs> del Emirato claro. y pasamos de, de, de tener o pasan de tener a Aguila Morau y te encuentras con el Pocho Lavechi, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Javier Pastore y dices Lucas Moura por aquel entonces y dices, claro. ¿y, vale. ¿y esto? ¿cómo? <laughs> ¿cómo es posible? no eh, Tiene un intertoto, nos dice Cristian por aquí también, de allí de Francia, nuestro amigo Cristian, sí, puede ser un intertoto en 2001. Sí. vale sí, sí, yo hacía referencia no, a, ese, allá, a, ese, ¿no? a ese trofeo, hacía referencia a ¿Vale? Ya, ya hablo, y repito que hablo desde el cariño, ¿vale? Yo sé que los malos rollos que ha habido, a mí es un equipo que llevo siguiendo 30 años, ¿vale? O veintitantos años. Entonces, un equipo que se ha empezado a enturbiar las relaciones desde la llegada de, del Emirato, ¿no? Nos pregunta Víctor por aquí... Por qué no repesca la puerta Bergüiristain y Soriano? No creo que a Pep le quede mucho en el City y siendo del Barça. Uh, buena pregunta, profe Alberto. Ya. Sí, ¿Pero? es una muy buena pregunta, pero yo qué sé. Es que no sé ahora cómo están las relaciones, lógicamente. El problema, el problema no es, es... No, no es que el Barcelona los quiera repescar, es que ellos se dejan repescar. Claro, claro. No lo veo yo. Eh. <laughs> Vendrían bien de lujo los dos, claro, pero. Metes a Soriano aquí que vendría de lujo. Aquí lo que habría que analizar es que el Barça tuvo el mejor dirección técnica, el mejor dirección deportiva, el deportiva. mejor el presidente del Barça, el mejor jugador de la historia, el mejor entrenador del mundo y lo dejó joder. La gente se piense una cosa: teóricamente duro, lo, que ¿eh? ha llegado, lo que ha llegado a ser el City, sí, se le infló de dinero, todo lo que me, me diga la gente. Pero el proyecto del Manchester City es el que iba a ser para el Barcelona, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero eso es que no ellos fueron sí. listos porque cuando cuando entra alguien, que yo por eso es lo que eh, es lo que siempre le ha achacado a Rosell, o sea, Rosell mmm, no me parece que hubiera sido un mal presidente si no hubiera destrozado y arruinado el mejor Barça de la historia, que simplemente porque no era de él, era de la Porta, pues se lo cargó, porque tenía al mejor jugador, al mejor entrenador y tenía una dirección y unos directivos brutales y se lo cargó todo, ¿entiendes? Y de ahí de ese barro vino solos, porque encima luego cuando se lo cargó, eh, se piró por el tema suyo personal y dejó encima a un inútil como Bartomeu, porque todavía Rosell, a pesar de los esos errores y de quitar encima a Cliff la, la presidencia de Honor, que para mí es el mayor error de la historia del Barça, no del Barça, sino de, de un presidente del Barça, porque el Barça pues, está por encima como club de cualquier persona, pues encima luego pones al inútil de Bartomeu a, a llevar el Barça, que ya fue la puntilla, ¿no? La puntilla. Pero bueno, pues esa Pero es la historia nuestra, ¿no? Fumar. Eh, no sé si estáis de acuerdo, profe Alberto. Eh, no me parece correcto el término, entre otras cosas, por lo que acaba de comentar Alberto, bartorroselista no me parece correcto, ¿vale? Eh, primero porque no sé por qué se asemeja uno con otro, porque recordemos que Rosel con quien entres con la puerta. Sí, 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 está claro. ¿Vale? No, no estoy defendiendo a Rosel, que no me ha parecido tampoco un gran eh, presidente, pero sí, muchísimo mejor con Bartumeu, que no tiene nada que ver bajo mi punto de vista. Otras cosas que haya hecho eh, el tema de Johan Cruz me parece deleznable. ¿Vale? Me parece deleznable. No, no acabo de entender por qué hizo eso, esa directiva. Pero bueno, porque le había puesto la puerta. He es que el problema de Rosell es que era una persona complejada al lado de la puerta, me explico. Y en, y en ese y en, igual que para. O sea, eh, a nivel de directivos, eh, eh, pues al final tienes esa gente que tiene altos cargos y que tiene está muy reconocida, pero tiene a alguien por encima y no lo puede soportar. Y, o, o le tiene una envidia y, y Rosell no podía soportar al final a, 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 a la porta. Y al final echa a, o le quita la presidencia de Donor Cruz porque se la dio la puerta. Eh, no echa de, de primeras a Guardiola porque se lo hubiera echado todo el mundo encima, pero hace consigue que se vaya, que es igual o peor, que es al final... Estar todo el día con el Mea Colonias, con ese tipo de historias que había en la directiva, hasta que Guardiola acaba de estar harto y se pira del Barça, y ya lo que quería él hacer es su, su proyecto. Me explico. Al final, Rosell es una persona que dices: hay, hay dos tipos de personas. Una que hubiera hecho, hubiera sido muy inteligente y hubiera dicho: bueno, esto funciona de puta madre, yo sigo haciendo lo mismo, ¿eh? con mi estilo, pero haciendo lo mismo. Y otra que es: no, no, yo quiero hacer mi proyecto. Este es el proyecto de la porta y yo quiero hacer el mío. Y al final lo que hizo fue arruinar lo que estaba bien. Me explico. Pero eh, eh, hablo por ignorancia, ¿vale? Porque he leído por ahí, han comentado gente, yo eso lo desconozco, creo que lo desconocemos todos, salvo quien está en la junta directiva, y a lo mejor ni eso, solo lo conoce el propio Laporta. Eh, comentaban también Alberto, profe, que uno de los motivos para eh, finalizar con Nike, con Nike, mejor dicho, las cosas como son, más allá del tema económico, ¿no? obviamente, y un, un contrato que está un poquito desfasado por, a lo bajo, uh -huh. siendo el Barça el cliente que es, era acabar con, con el último lazo. De unión que quedaba con, con Rosell. A ver. Bueno, pero, pero, pero el tema de Nike viene antes de Rosell, ¿eh? O sea, el Barça no bueno, fichar a no fichaba con Nike por Rosell. Nike está desde la época de, de Núñez. De, me refiero, claro, está desde Núñez. O sea, no sé, no sé hasta qué punto puede tener su relación, porque es que. El poder, cuando que se, cuando llegó la puerta ya estaba el contrato de Nike. Y, sí. y aunque no estuviera Rosell. O sea, con, a Rosell se le. Se le achaca el, 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 la firma de, de Neymar, eso ya lo sabemos todos y eso no hay ningún tema. Sí, lo, no de, creo, pero... lo, lo, lo del contrato de Nike, el problema viene con Bartomeu, con las renovaciones de Bartomeu y ese contrato que firma Bartomeu con Nike. Sí, lo, lo que voy, profe. sí, quieres? sí, bueno, bueno, pero... Bartomeu que ha hecho. bueno, yo intento ser positivo en todo. Bueno, pues bajo su mandato se ha ganado, se ha ganado la Champions, ¿no? Cabal, ha, ha sido cara, pero se ha ganado la Champions, ¿no? Y alguna sí, liga bueno. Pero, Rusell, pero ya ejemplo, de un equipo que venía ya fabricado de antes, que eso también hay que decirlo. Rusell, o sea, que poca, mano, el... poca mano hubo ahí de Bartomeu. En el momento que salió el tema del dopaje, no pasaron más de cuatro o 5 horas, estaban los juzgados y puso la denuncia. ¿Recordáis? Cuando vino sí. las acusaciones no sé si fue de la SER o... No, 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 no recuerdo el medio, Onda Cero. No, la COPE. No, no la COPE. La COPE, la COPE. Pero... Ah, bueno, vamos, ya está dicho. Vale... <laughs> eh, eh, trajo a Ronaldinho también, ¿no? Que creo que en, en la vida hay que ser justos, y repito, soy aportista, ¿vale? Pero siempre voy a decir lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, para de marcar un poquito ese bartorroselismo que ese término creo que es incorrecto y no, no lleva a ningún lado, porque Roussel también empezó con la con Laporta, y recordemos, estuvo no sé quién estuvo aquí, es Jordi Mayor, también lo comentamos, incluso. Eh, cuando el fan blau creo recordar que fue o no sé si fue en, uh -huh. la, en la época de la primera etapa de, de la porta del propio Víctor Font, ¿vale? De la fina John la Porta y estuvo, bueno, eh, colaborando, en no sé qué, es, en no sé qué aspectos poco relevantes, pero estuvo colaborando, ¿no? Entonces yo creo que hay que separar un poquito también el, el término Barto con la nefasta gestión que hizo Bartomeu, o sea, eso es más allá de la Champions, poco reseñable, y lógicamente sí es cierto que Rusev hizo cosas que no tenían ningún sentido, como el tema de Johan Cruyff. Mm. Eso ya es un tema que ¿no? no sé si tuvo que ver con que no se ficha Muriño, por el asesoramiento de Cruyff, y se fichó Guardiola. Y bien es cierto que lo que nos quería traer de entrenadores, agárrate los machos, ¿vale? Y pues, ¿Me pues, de... menos, menos mal que, claro, pero, sí. pero por, eso, por eso yo me enfado bastante. En mis vídeos cuando, cuando se critica a la aporta por, por ser presidencialista o por ser intervencionista, menos mal, ¿no? Menos mal de muchos casos que lo ha sido. Porque si no hubiera sido presidencialista e intervencionista, hubiéramos tenido a Murillo en vez de a Guardiola. ¿Dónde estaría la historia del Barça ahora mismo? Es que no sí, quiero ni no. pensarlo. Me, da, me, traen, me traen sudores fríos de pensarlo. Bien, es cierto que con los jugadores, bueno, eh, algunos ilusionaban, en parte, como era el caso de Batista, como era el caso de Luis Fabiano, no recuerda que eh. todo el mercado brasileño, ¿vale? Pero, pero hubo unas cosas ¿verdad? raras por ahí, que vaya tela, ¿eh? vaya, vaya tela. ¿eh? Eh, bueno, vamos a seguir un poquito con, <laughs> con, la, con la actualidad de, deportiva. ¿eh? Vamos a seguir sobre todo pasando tema de Sandro Rosell. El Liverpool hoy, no sé si ha habido novedad, el Liverpool hoy se reunía ¿eh? con el representante del futuro sustituto de Jürgen Klopp, profe. Eh, se, bueno, se venía informando sobre que Xavi Alonso había quedado totalmente descartado y el nombre lo vamos a decir nosotros, ¿vale? Rubén Amorín, que hace poco fue descartado o fue quitado de esa lista en el Barça, profe, el portugués del Sporting Club de Portugal. Rubén Amorín que sí. va, va a ser el próximo entrenador del Liverpool. Sí, es el nombre además que se filtró en un momento determinado, como, como que gustaba a no sé quién en el Barcelona, porque ya no sabes de quién son los gustos. Y también estuvo en su momento, parece ser que de Servi, pero bueno, ya veremos a ver en qué termina. ¿eh? Todavía no hay nada fijo, no hay nada oficial, son conversaciones. Pero la premura con la que se está moviendo, porque el Valle, recordemos, no sé si finalmente tiene sustituto oficialmente o no, aunque no lo hayan hecho público, pero saben ya a quién van a tener o a quién van, definitivamente. Y en el Barça, Alberto, pues seguimos jugando al despiste, al gato y al ratón, o no sé exactamente. Yo no sé ya qué pensar, yo pero para, vamos. Yo para, yo, para mí, que sí tienen algo aquí en el Barcelona decidido, por lo menos algo decidido. Y están actuando en consecuencia. Los que andamos despistados creo que somos nosotros. Pero bueno. Pero... Es que, claro, a mí me preocuparía muchísimo, lo he dicho muchas veces en mi canal, que, que el Barça no tuviera ya este tema solucionado. Estamos en abril y hay que planificar la temporada del año que viene. Esto no es solamente tener un entrenador que el día, no sé qué, de julio esté en, en la ciudad deportiva, sino que hay que planificar unos meses antes fichajes, salidas repescamos a Ansu Fati o no repescamos a Eric García o no eh, hay muchos temas que cortar que no los puede hacer con Xavi si no sigue entonces o tiene muy claro que va a seguir Xavi que me cuesta creerlo o, eh, o, o tiene muy claro como dice Raúl que han fichado a alguien que si no es Flick entonces sí que me pierdo ya totalmente pues y que y que está y que no lo quieren anunciar porque bueno pues no quieren enturbiar ahora mismo la situación con el con la Champions que lo puedo entender pero no sé, yo, yo estaría más a gusto, de verdad, yo lo de enturbiar no lo veo así. Yo estaría más a gusto como seguidor del Barça y socio del Barça que soy, si me dijera, mira, eh, ya tenemos fichado a Flick y hasta julio no vamos a hablar de él, ni, ni, ni vamos, ni, ni, de, ni de. ni si le gusta tomar café o, o té. No sé si me explico. No sé si eso es posible. Igual no es posible, yo soy un poco iluso con ese tema, ¿no? Porque todos los medios no harían otra cosa que hacer. Igual es lo que quiere evitar el Barça. Porque sí, yo claro. me cuesta. Me cuesta creer que Xavi vaya a seguir. Me cuesta muchísimo creerlo. Porque eh, además hecho... vuelvo a repetir: si mañana ganamos al Paris Saint-Germain sigue, y si no ganamos ya Xavi out. Y, y si ganamos claro. eh, al Paris Saint-Germain y perdemos en el semifinales, y sigue el año que viene eh, perdemos tres partidos seguidos de Liga y Xavi out otra vez. No, no eso, Alberto. Mira, te voy a poner otro caso. El Balsa gana a la Champions, ¿vale? La Champions no es un torneo de regularidad. Al año que viene estamos con Xavi out. Claro, claro, que sí, sí, estaríamos otra vez con sí, sí. Xaviado. Primero, aparte ya no entrenador y segundo ya perdría no un consenso. Y aparte ya no es con Xaviado, sino ya me da miedo el mismo. Entonces imagínate que ahora le convencen para que dé marcha atrás. Y en el primer mes pierde tres partidos seguidos, tiene tres eh, críticas de no sé qué y dos ruedas de prensa que no sé cuánto, y dice que se vuelve a pirar. Entonces imagínate la situación otra vez en la que estaría el Barça, que a mí no, no me gusta ya. nada en la que estamos ahora. En claro, la que estamos claro. ahora no me gusta nada y nos ha puesto Xavi. ¿eh? Ah, claro, y yo soy el mayor defensor claro. de Xavi que hay en, en internet. El, no, primer el primer resultado negativo con el que coincida con el primer partido malo ya le están dando tortas a él ya y, a, y, a, y, a y, y más y, es y más de, más de, de y más después de haberte ido porque si sí, si él nos hubiera ido y, y, el, y el aporta hubiera dicho que lo hubiera dicho yo creo que sin ningún problema eh, xavi va a ser nuestro entrenador eh, hasta que acabe por lo menos mi mandato este primer mandato pase lo que pase pues eh, ya estaba no había nada más que, que, que remar, ¿no? Ahora qué pasa, ahora, ahora lo que decís, es que ahora va a estar en tela de juicio constantemente, tanto se quede como que o sea, es que no tiene ningún sentido. Yo creo que es que ahora se ha liado todo de una manera que yo creo, sinceramente, y lo digo con todo el dolor, ¿eh? que a mí nada me hubiera gustado más, y lo sabe la gente que me sigue, que Xavi hubiera seguido no este año, sino varios años en el Barça. Pero ahora yo creo que estoy más por. A mí, si ahora me llama a la puerta y me dice, oye, ¿qué hago? ¿Sigo con Xavi o cojo a Flick? Pues estoy más por decirle, mira, cógete a Flick, tío. Y vamos a empezar una, una etapa nueva. Porque ahora en la otra solo veo problemas. Es que solo veo problemas, ¿me explico? Porque es el mismo el que se ha puesto entre las paredes y la pared, el propio Xavi. Y a mí nada me gustaría más que Xavi hubiera triunfado en el Barça y hubiera estado varios años. Pero chico, es que no puede ser hoy sí, hoy no. Ay, mañana estoy que me afecta esto, mañana me voy, porque eso crea una inseguridad en el entorno del Barça que no nos la podemos permitir. Eh, es lo, eh, además de lo que dice eh, Alberto, profe, es lo, también. Eh, eh, es lo que has comentado tú y ha comentado, está comentando Ángel Bozas ¿no? O sea, Flick es un técnico cotizado, es un técnico con un cierto caché, a pesar de que a nivel de club es una historia bastante más reciente, mucho más allá de las selecciones, pero claro, no suena para ningún banco. Es una buena pregunta esa de Ángel Bouzas, ¿eh? Es Ángel, bueno, Ángel Blaugrana. Sí, pero que es Ángel Bozas ¿no? Eh, es, que, es que si no, ¿cómo no iba a sonar Flick para, para más equipos? Estando equipos tops como... El Bayern de Munich como el eh, Liverpool sin entrenador. O sea, es que es muy fuerte. Otra, otra cosa que yo dije una vez en una, en una fumada, entre comillas, porque no fumo, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? En una fumada en mi canal, es claro, si la Porta ha hablado con Luis Enrique, que esta es una fumada totalmente mía, ¿eh? Y Luis Enrique le ha dicho que el año que viene, se, se viene, no el año que viene, sino el siguiente, se viene para el Barça, yo entendería que eh, la Porta quisiera que siguiera a Xavi un año más, ¿me explico? La porta le dice a Xavi, oye, sigue un año más, que luego te vas sin ningún problema, que viene Luis Enrique. Y, no, porque, claro, no puedes fichar a Flick para un año, ¿me entiendes? Y, claro, eh, sabiendo cómo es el país sí, sí. ayer y cómo es Luis Enrique, ¿tú crees que Luis Enrique no querría volver dentro de un año al Barcelona? Esa podría ser una jugada maestra. Pero, claro, es que es la única que me cuadra este, este rollo de quiero convencer a Xavi. Coño, que Xavi ha dicho que se va, hostia, déjale tranquilo, ¿no? Hay otra. Hay otra, de, de, de todas formas, la colaboración de Luis Alberto, profe, Deco es quien quiera en Toría, Luis Enrique, entre los muchos que ha querido, Amorín, Sergio Gonsisau, Flick eh, va a esperar al Barça en Toría, ya lo ha comentado también Pinizabi, ahora hablaremos también de Pinizabi, Dani Rodríguez, pero ha estado trabajando de sí, cara a la sí. próxima temporada, observando partidos del Barça. Flip ha estado trabajando por su cuenta pero por su cuenta, nada que le encargará al Barcelona, ha seguido al Barcelona, ha estado observando, ha estado estudiando cantera, ha preguntado por la masía, por los jugadores, por las categorías joder, inferiores, joder. ha hecho un estudio exhaustivo por su cuenta. Eh, inclusive inclusive se, ha, se ha reunido con gente que ha estado relacionada con el Fútbol Club Barcelona, que le ha dado información, o sea, sabe y está preparado de todo lo que conlleva el Barcelona siempre le queda algún fleco en el aire pero por su cuenta uh -huh. y lo que está claro es que Flick va a esperar al Barcelona hasta el último momento es capaz de quedarse sin fichar por ningún equipo por Joder, esperar pues a es... lo va a esperar hasta el último momento ¿eh? es para ponerle un monumento la verdad eh Raúl que se te diga opciones las ha dicho Alberto el banquillo del París Saint Germain si no gana las Champions da igual la Liga la, la Copa la Supercopa y todo lo que sea por delante si no ganan la Champions el entrenador que esté en el banquillo del Parque de los Príncipes, peligra. ¿Vale? Pero yo no creo, ves? Iván, que este año le vayan a echar a Luis Enrique, pero yo pero sí que tengo más dudas de que Luis Enrique quiera renovar dentro de un año. Depende de cómo sea la situación con el París, ¿sabes? Pero hay otra opción. Entonces, que haya que haya esa opción. Ahora, ahora me la cuentas que me interesa, ¿eh? Es, que haya esa opción de que la aporta, porque la aporta habla con todo Dios. O sea, la aporta, sí. si algo le conocemos, es, es, es como lo que hace. O sea, no, no es. La porta haya contemplado esa opción y haya hablado con Luis Enrique, y le ha dicho: Sí, sí, yo dentro de un año me iría para. O sea, no, el, no la temporada que viene, sino la siguiente. Me iría a Barcelona con los ojos cerrados, porque ya no tengo lazos con el país en Yemen y no renuevo. Pues de ahí puede ser que te cajes. Eh, ahora cuéntame la tuya. Hay un hombre que gusta la porta, lo comentó el profe. Bueno, fue de los primeros que salió. Por encima de Julian Nagelsmann, y que se va a tirar un año sabático. Se llama Jürgen Klopp. Sí, esa también la hemos contemplado muchas veces en los directos, pero, pero claro, es que Klopp también ha dicho que no va a fichar por nadie. Es que, claro, estamos hablando, es, ya, no sé, chicos, ¿sabes? Lo te decir. Año Mira, yo lo que yo sí, yo, lo que yo sí le diría a la gente, conociendo la porta, bueno, no, no, personalmente no le conozco de nada, pero, pero por sí, por su trayectoria en el Barça, y como presidente, y como persona, lo que sí tengo claro es que va a ser un entrenador top. Eso lo tengo clarísimo. O sea, yo ahora mismo, lo que, lo que estamos hablando, solo barajaría esas tres posibilidades, ¿no? Que siguiera Xavi, pero porque haya una alternativa a un segundo año luego de que vuelva Luis Enrique, o incluso Guardiola, ya haciéndonos una fumada extrema, ¿vale? Eh, que eso No, no, eso es una fumada extrema que no la creo. Yo la de Luis Enrique sí que la digo en serio, ¿eh? O sea, es una fumada, pero también, pero sí que la veo en posibilidades. La de Guardiola no, pero bueno, vamos a hablar de todas las opciones. O Klopp, o que siga Xavi. Es que no va a haber otro entrenador. O sea, la Porta no la es todo. La Porta se la juega en sus selecciones dentro de un año o de dos años. Y no va a apostar por un entrenador eh, de nivel medio que le pueda dejar en pelotas. No. Va a apostar por un top. Que, que bueno, pues que nadie le puede decir, oye, no lo has intentado con lo mejor, ¿sabes? En la última charla informal, Xavi seguía en las mismas. Si fue hace un par de días. Claro. Es lo que apareció en medios y fue no más allá en no niña, ya, profe, no. el intentar convencerle con tu miki", miki", y esas cosas eso sumo es eso, eso es iván eso es humo. claro es, es, es humo. un poco un poco incoherente diría yo entonces no, no acu acu por acu acuérdate acuérdate cómo salió la noticia dijeron en el Barcelona no puede fichar a unana porque vale 60 millones pero quieren pre pretenden convencer a xavi ofreciéndole a Zubimendi... que vale lo mismo. Claro, o sea, que vale no lo poder mismo a, no, no puedes fichar a uno porque son 60 millones y le vas a, vas a comprar al entrenador ofreciéndole a uno sí. que vale 60 millones Venga, hombre. claro no tiene ningún sentido claro y, y para cambiar un poquito en tema de tema de mercado vale estáis preguntando bueno hace unos días eh, yo ya lo comenté, ¿vale? Hace unos días llevo un meses diciéndolo. Fabricio Romano eh, informó a través de redes sociales que, bueno, que el Barça no consideraba prioridad la incorporación de cara a la próxima temporada de William Estebao o Mesiño, como le queráis llamar. Si sí está interesado en el jugador, pero lógicamente no va a invertir. El dinero de la cláusula, 60 millones de euros, ¿vale? El Barça, en el momento, ya lo dijimos, eh, no sé, a dos meses o por ahí, ¿no, profe? Eh, en el momento que hubiera una puja, se retiraba, deja todo en manos del de propio jugador, de este va, William, y va a depender de. Algo parecido a lo de Víctor Roque, que sea capaz de presionar en este caso, Víctor Roque fue a Paranaense, eh, Mesiño a, a Palmeiras, ¿vale? ¿Y cuál es el problema que hay aquí? Que el jugador a día de hoy no va a presionar el Madrid. Lo tiene, como dijimos, totalmente controlado por Juni Calafat, que es el que está en contacto directo, prácticamente a diario, con la familia del jugador. Repito, con la familia del jugador. No con el representante que es con quien tiene entabladas las negociaciones y con el propio jugador, el Fútbol Club Barcelona, André Curi, profe. Sí. Esa es la situación actual de Estebao Williams. Lógicamente, después del de, gasto de, de Víctor Roque, que ha sido una inversión fuerte, 31 millones de euros, no 60, 31. Lógicamente uh -huh. es un dispendio a falta de un pivote que no, no va a cometer el sí, Barça. pero de todas formas que es una cosa, eh, sigue siendo menor de edad, ¿eh? No puede, salir de, no, no puede salir de Brasil. O sea, Exacto. Sería hacer un poquito lo que ha hecho con Hendrik en Madrid, ficharlo y dejarlo allá. O sea... Pero estuvo de por medio Juni Calafat. Recuerda la, la conversación que tuvo con Xavi. Xavi estuvo en contacto. De hecho, Xavi hizo, parece ser muy buen trabajo. Me han comentado, ¿vale? Para tratar de incorporar a Hendrik, ¿vale? Barça, no, no tenía esas opciones. Y por detrás era Juni Lafat al ser menor de edad, Hendrik, quien había convencido. A la familia, ¿vale? Bravo también por Deco, Alberto, que ha hecho un gran trabajo con mito Roque. No se le ha quitado el elogiador, el scouting del Madrid en Brasil, Carafat. Y lógicamente creo que es un jugador, además, que si apuestas por la Minya mal, no te vas a traer a Esteba Güell. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Para mí el tema es que, que, que ya tenemos a la Minya mal. Es que si ¿qué haces con la Minya mal? ¿O qué haces con Meseño? Son muy similares, porque inclusive claro. posicionalmente, porque los dos pueden jugar de interior y los dos pueden jugar de extremo en el mismo lado. Ese es el problema. Mm. Es un cromo demasiado repetido para ser dos top. Lo pues, sabes. Otra cosa es que tuvieras uno a un nivel un poco más bajo y que lo tengas ahí un poco de suplente, pero no puedes traer a Meseño pagar 60 millones y tener de suplente de la miña mano. Claro. Es que con un chaval que además es de la cantera y que está despuntando como está despuntando. Es, es, es lo complicado, pero bueno, yo a mí, a mí sinceramente, esto no me preocupa porque es que volvemos a lo mismo. O sea, el Barça no puede jugar más que con 11. Si no cambian las reglas de la Boar, esta como se llame, siguen jugando 11 jugadores, ¿no? Bueno, pues no puedes tener a 22 jugando. Entonces no puedes tener a, a tres eh, la miña más ni a. Esto es como cuando dicen, joder, es que el Barça pudo haber fichado a Vinicius o pudo haber fichado a Rodrigo, sí, y hombre, claro, a todos. A todos, mira, todos los clubs han tocado a todos los jugadores. Seguro que el, el Madrid también pudo fichar a, a Neymar, y lo pudo fichar, y, o pudo fichar a yo que sé, a cualquier jugador. Pero bueno, al final es que no vas a poder jugar con veinte no, Neymar Entonces, jugó en el Madrid, Neymar estuvo es, fichado. Bueno, exactamente, pide, ¿entiendes? Entonces, eso a lo que me refiero, ¿no? O sea, al final, bueno, pues esto es una, esto es una como una partida de ajedrez donde tienes que mover tus fichas, y ahora mismo ah, la ficha de la Minjamal ha salido ganadora. Y bueno, pues no vas a traer un jugador por 60 millones cuando tienes a un crack como la mía en el club. Es que no tiene ningún sentido. Es como si ahora, ¿ahora vas a pagar 50 millones por un central. No, ¿verdad? Porque lo tienes a agujo, tienes a Gubarsi tienes a, a Fayé en el, en, el, en, el, en el B. Sin embargo, hace unos años estábamos usando un central como, como pollo sin cabeza, el Barça. No sé si os acordáis pero estábamos como locos. Detrás anda Busquets, ya ya claro. y a Adriano. Ah, Exactamente, entonces claro, son situaciones, ¿no? Ahora si te pone el mejor central del mundo, bueno, pues el mejor central del mundo, pues ahora mismo no tiene sitio, ¿no? Porque tenemos la cantera eh, cubierta, tenemos al Araujo, tenemos incluso a jugadores como Íñigo Martínez o tal. Entonces, bueno, pues son circunstancias, ¿no? Ahora sin embargo, por un pivote, pues daríamos medio hand ¿no? Entonces, claro. Y hace unos años eso lo teníamos solucionado y, y, y posiblemente de, pasaron jugadores por el Barça que podían haber estado en esa posición y que tuvieron que marcharse porque Busquete era totalmente inamovible. ¿no? Entonces yo no me preocupa mucho. ¿no? Es que hemos perdido a, a Messiño. Bueno, pues que lo fiche el Madrid. El Madrid que va a fichar a, a todos los brasileños que hay en el mundo. Va a ser la selección brasileña 2. Tiene controlado el, el mercado, que lo es esto lo que te iba a comentar Raquel ahora mismo, como en su día, eh, el Barça. Las cosas como son, mediante Sandro Rusell tenía totalmente controlado claro. el mercado brasileño, pues ahora el Madrid lo tiene y es eh, mediante Juni Calafat. Y Juni Calafat lo que hace es ganarse a la familia, que es el mismo caso que Enrique estaba súper convencido. Xavi hizo un grandísimo trabajo, Xavi de cara a Enrique, ¿vale? En contacto permanente con él, como hizo con Gundogan, con Lewandowski. Eh, ¿Cuál es el problema? Que metieron al ser menor única la faz lo que hizo fue si es una forma rastrera a por la familia vale y así se llevó a Andrick. y así espero equivocarme pero así se va a llevar a, a este va William salvo salvo recordemos que en los últimos en las últimas fechas eh, empezaron por Moscardo eh, el París Saint Germain también se ha llevado una serie de jugadores vale el mercado brasileño también chelsea y a lo mejor en Madrid no, no quiere llegar a competir con ellos, ¿vale? Pero a día de hoy, ahora mismo lo tiene totalmente ganado Juni Calafaz. Repito, a la familia, no al representante que es André Curi, que quiere que acabe en el Barça, y al propio jugador que a día de hoy quiere jugar en el Barça. Yeah. Ya veremos si se va mostrando más ambiguo o, a, o aguanta como Víctor Roque, ¿de acuerdo? O aguanta como Víctor Roque. Eh, un fuerte abrazo a, a Víctor Bermejo, que está por aquí. Y por pues, si no fuera... Eh, poco, ¿no? una nueva guerra y no poder competir económicamente con ellos, pues lógicamente ha aparecido otro nuevo nombre en el mercado, es argentino, juega en River Plate, River, y su nombre es más tan, vaya nombre, más tan tuono, me ha costado decirlo, profe, ¿le, has, le tienes seguido? Sí, lo he oído, lo he oído, es un 10 posicionalmente. Juega de 10, es un, un medio delantero que juega enganche. habilidoso, enganche, tiene regate, es un 10, posicionalmente es un 10. ¿Qué, ¿Qué problema hay la edad, no? Exacto. Tiene 16 años, me parece. En la posición de 10 juega, profecía ha debutado ya en el que sí, sí. además contra boca. Sí, sí, no, y además su club en esta temporada de momento no está por la labor de, de que se vaya. En eh, todo caso, si se va, el club exige directamente la cláusula. Al contado, pago directo. Nada de plazos y nada de regateos. Me parece que son 50 millones, creo. 45 millones 45. de euros tiene la cláusula y sube hasta los 50 en los últimos 10 días de cada ventana bueno, pues, de contrataciones. Pues creo que el club lo que va a pedir son 50 millones al contado. Ya han hablado Chelsea y Manchester City y la respuesta de River ha sido que pasen por caja Alberto 50 kilos. Bueno, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Al final es que de estos jugadores van a salir todos los días tres, ¿sabes? Yo es que no sé, yo de por medio el Paris Saint-Germain ¿Eh? y el Real Madrid. Claro. Bueno, sí, pero bueno, pero vuelvo a repetir, ¿eh? al final juegan solo 11 ¿eh? el día del partido, ¿vale? Eso que quede claro a la gente. ¿eh? Y uno es portero, ¿eh? Comentamos entonces, bueno, el tema porque van, van a salir, bueno, otra vez especulaciones, otra vez, de, pues bueno, realmente es una guerra, ¿no? Una guerra un tanto dispar entre... En este caso, sí, bueno, pero yo solo recuerdo como hace unos meses nos llevamos las manos a la cabeza porque nos habían quitado a Ardaguler. Ahí lo dejo. <laughs> Claro, es que me explico yo, sea, pero es que es que incluso te lo digo, pero es que incluso te lo digo como Víctor Roque. Sí, 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 sí. O sea, incluso te lo digo como Víctor Roque, o sea, es que el día que estos jugadores demuestren algo hablamos, tío, es que hace unos, hace unos meses yo oí barbaridades de la directiva del Barça. Han dejado marchar a Ardo Guller, vaya inútiles, vaya paquetes y ahora nos estamos todos descojonando de la risa, ¿no? Correcto. O sea, un, fuerte un poco de tengamos un poco de eso, de, de paciencia, es que hay, de jugadores de los chavales de 17 años en Argentina, en Brasil, en, en no sé dónde van a salir 25 cada, cada, cada sí, año, tío. Realmente. Claro, sí, y, sí. y, y todos y todo son el nuevo Messi, el nuevo Neymar, el nuevo no sé qué, el nuevo, el, el nuevo Los Cojones, ¿entiendes? Y luego la mitad no valen para, ni para tomar por saco, tío. Es que esa sí, sí, es la bien realidad, bien. macho. Alberto, un fuerte abrazo a, a nuestro Albert de Blaugraneo y muchas gracias por esa raid. ¿eh? Un crack, un crack, Albert. Muchísimas gracias. El Barça no puede competir, lo vuelve a dejar otra vez, eh, profe Alberto, en, en la situación de que el jugador quiera. Sí, y que de ¿Vale? momento el jugador ha dicho que de momento también tampoco piensa en salir. ¿eh? O sea, que tiene 16 años, por favor. Claro. Eh, es que. Que tiene los amigos, su ambiente, todo lo tiene ahí. Es que, vamos a ver, que estamos hablando de de un chaval que yo con 16 años estaba jugando indios y vaqueros todavía en el pasillo de mi casa. Claro, o sea... Claro, que este... con el eh, a... Móvil. a los clics ya chapan yo a las canicas. Los... Exactamente. Los... Los... Pero mira, aquí lo, que dice, aquí lo que dice un seguidor, Alejandro Castro, dice, que yo creo que os voy a tratar el comentario, los jugadores que miren al Madrid con los jóvenes y que miran al Barça. Y luego a partir de ahí que decidan, ¿sabes? Porque cuando van para el Madrid, ahora Guler, ¿tú crees que va a seguir la temporada que viene? Ya veremos a ver. No, y era el, el fichaje no. No, 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 no. estrella. Les ofrecen el, el primer equipo, nada más llegar, como fue el caso, claro. no solamente Guller. Eh, Taki Cubo, sí, sí. eh, Martín Odegar y un sinfín de jugadores más. Entonces le llenan los ojos. Ahora, ¿cuál es el no, final? Bueno, pues el mismo que va a ser Guller. español, eh, Getafe claro, o a lo mejor con Mallorca. Querido, ¿no? pero, eso, eh, pero eso es lo que yo creo que tiene que saber. Bueno, igual un chaval de 16 años no, pero sí su representante. Tiene que saber ver, decir, oye, vamos a ver, que va a Barça que apuesta por los jóvenes y, mete al Madrid, y va a pasar al Madrid que no apuesta por los jóvenes, tú mismo. ¿eh? Claro, claro. Es, es la situación. Y vamos a hablar un poquito de Dani Rodríguez, ¿vale? Que viene a colación de otras muchas cosas, ¿vale? una de las perlas, eh, si no me equivoco, profe, eh, es de la cantera de La Real, ¿no? Pero sí. Pues creo que sí, pero el Barcelona está teniendo dudas con el jugador porque parece ser que el Barcelona sospecha que lo tendría hecho con el Atleti. Esas son las últimas informaciones sobre Dani Rodríguez. ¿Nos estamos encontrando ante otro nuevo caso Víctor Barbera? Pues no lo sé, porque esta ha sido, creo que ha sido información que ha salido hoy. Son sospechas del Barcelona porque creo que el Barcelona estaba para ofrecerle renovación o algo por el estilo y me parece que de sí. momento están dando largas. El representante y el jugador y el Barcelona ha llegado a sospechar de que lo tendría hecho con otro equipo y que posiblemente fuera el Atlético Club. ¿Está en el último año? No lo sé, no sé en qué ¿Es condiciones bien? está, no sé en qué condiciones está, pero se rumoreó que lo querían pasar al filial. 18 es años sube, tiene es ju Sí, pues está en último año de edad juvenil. Claro. Sí, parece que ha recibido una. A ver, la historia es, es la siguiente. El representante de Dani Rodríguez. ¿Sabéis quién es, no? Pinizabi. Pinizabi, ya lo comentamos aquí, en la negociación. Negociación, entre comillas, ¿vale? Con la puerta, porque son amigos, no se negocia prácticamente nada. Eh, un fuerte abrazo a Camp No Now, eh, por esa ride auténtico crack, eh, a seguir las obras, a seguir las obras del nuevo Spotify Camp Now mediante Camp No Now. Eh. Muchísimas gracias, amigo. En las últimas conversaciones de La Porta, no con el tema Dani Rodríguez, sino con el asunto Hansi Flick, profe Alberto, ya lo comentamos aquí, además lo comenté yo personalmente hace de o sea, un mes o por ahí. Entraba Dani Rodríguez. Y entraba Dani Rodríguez de tal forma que tenía que entrar en dinámica. Ojo, primer equipo la próxima temporada coincidiendo con que este es su último año como juvenil. En el caso de que Dani Rodríguez, profe o Alberto, es una hipótesis, esto ya no es información, es una hipótesis mía, ¿de acuerdo? Eh, hubiera fichado, hubiera firmado un precontrato que lo pueda hacer, es ¿eh? legítimo con el Bilbao, no va a ser malo con el Athletic Club de Bilbao, ¿vale? ¿Podría estropear una hipotética operación Hansi Flick? Pues es que eso es lo que no sé. No sé hasta dónde llega una cosa y dónde empieza la otra representante es el mismo, pero yo creo que no debería tener que ver una cosa con la otra. Sí, ¿no? Yo también pienso lo mismo. Eh, yo solamente digo una cosa para que la gente se asiente: el que tenga 18 años no quiere decir que no pueda seguir en el filial. Hay que recordar a la gente que un jugador puede ser del filial hasta los 23 años. ¿eh? Claro, el problema aquí, y lo sabes tú, Raúl, es que, bueno, pues con jugador de esa este, clase que lo tiene complicado para llegar al primer equipo, porque ahora mismo igual pues hay jugadores que están. Eh... Ahí arriba, además en un boom que venimos de la cantera, pues igual prefiere irse al de Bilbao que ya le asegura la titularidad, ¿no? Pero bueno, son cosas que a mí vamos a ver. Es que es que siento ser así, pero me pasa como lo de antes, ¿no? O sea, tenemos 300 jugadores en la cantera y no van a poder jugar todos en el primer equipo. Es que Entonces, final, yo, es yo, yo, yo creo que una cosa no debería quitar la otra y que te vengan con una exigencia de que por narices claro, tiene que ser jugador claro, del primer equipo, es que vamos a ver. Claro, claro Pero es que falle también y entonces al final es, es que, que no vamos a Claro, es mi capa ha falle la dado. Claro, mi que... ha la dado, ahora también este y mañana viene Perico de los palotes y también te dice que quieres ser el primer equipo y entonces vamos a tenemos que enfrentar dos aviones para ir a Estados Unidos porque no cabemos claro, en uno. Claro, es que claro. Ese, es el, ese es el problema. Es que la los, jugadores, los jugadores cada vez quieren alcanzar claro, es que, claro. el primer equipo más pronto. Yo me, yo me acuerdo lo las épocas en que tenías jugadores en el filial con 24, 25 y 26 sí, sí, claro, claro. claro. O y sea... que no triunfabas en el primer equipo hasta los 20 y pico. Mira Chaviniesta, Xavi Iniesta, sin ir más lejos. eh A ver dónde estaba con 17 años, Xavi Iniesta. 20... En el caso de Iniesta, 22 años, creo. Claro, eh, 22, Xavi 21, 21 22, 22. 22. 24. Claro. Pues, pues eso te 20, quiero decir, claro. que ahora te venga un chaval de estos que te diga, no, es que tengo que jugar el primer equipo. Bueno, pues ahora en el primer equipo si lo considera el club, y si no, no. O sea, es así. Ah, es que me voy. Bueno, bueno, pues adiós. Es que no sé, yo lo veo muy claro. Pues recordemos el, el, la trayectoria que lleva Víctor Bar Barbera actualmente en el Brujas, en Bélgica. Eh, no estaba jugando. No, no. Pretendía sí. llevar un caso similar a Ferran Jubilá. Ferran Jubilá sí, bien es cierto. Una gran temporada la pasada. Mira, este año ya tenía una a... lesión. ¿dónde a sí, no está? Hay una, cosa, hay una cosa clara. Los jugadores que salen con formación Barça desde categorías inferiores cuando salen del Barça, pocos triunfan, porque es una forma de jugar claro, en la que muy, muy pocos equipos adoptan. Claro. claro. A mí es una lástima porque es un jugador que le vengo siguiendo, es un jugador que me gusta mucho. Creo que el Barça, más allá de Víctor Valvera, creo que este chaval tiene más, más futuro que Víctor Valvera en el Barça, un, un nivel un sí, poquito pues más eh. elevado y sería una auténtica pérdida. Sí. Por ¿A quién tiene por delante? Mira quiénes tiene por delante posicionalmente, claro. No, pues y, y, incorporaciones. incorporaciones. Mismamente ahora eh, es un extremo izquierdo. Con la vuelta dan su Fati, que en teoría no se va a quedar, pero bueno, imagínate que no le da la gana a Ise, que está en su derecho o, o lo que sea. Tienes claro. no a Joao ahí, tienes a Ferran. ¿Dónde juega? Claro, es que con exigencia. No, no, pero ¿no? jugadores así va, van a pasar siempre. Y acordaros de lo de la Liz Moriba y acordaros de otras y, y En la cantera del Barça y Zex se marchó en su momento y Piqué se marchó en su momento. Es que es complicado, es complicado porque al final es que vuelves a lo mismo. Al final... Y, y la tía puede tener... titular seguramente en el Barça. ¿eh? Claro, exactamente. Y era un jugador, no sé si os acordáis, en aquella época era un drama cuando se marchó y ahora, aquí, ahora es un drama. Ahora nadie se acuerda de él. Está el Getafe. O sea, es que... Hay que ver las cosas con perspectiva, ¿no? Ya está. Es, es, es poco Hombre, tiempo. yo creo que sería, la verdad, un, un palo tremendo ¿eh? y una gran pedida para, para el Barça, pero claro, eh, ¿dónde juega? Sí, no, no, está claro, está claro. Pero es que el problema con estos chavales tan jóvenes, eh, aparte de las exigencias, no creo que las exigencias vengan solo del jugador o del representante, vienen del ámbito familiar. Claro. Eh, Dame un segundo, profe, y vamos a despedir a Alberto que tiene, tiene que salir. Un fuerte abrazo, a Alberto, y muchísimas gracias por Un pasar. abrazo a los dos, a todo el chat, y nada, Hola, un placer como siempre Alberto. estar en tu canal. Gracias por invitarme y nos vemos. Un abrazo. Ha, hazme reír por la mediodía, que como... Sí, hombre, eso está asegurado <laughs> <laughs> Gracias por seguir los vídeos, eh, Raúl. No, sí, que, que luego te denuncian, Alberto. ¿eh? <risa> 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 sí, un fuerte pues, abrazo, Un abrazo a los dos, hasta luego. A, hay que seguir, hay que seguir a, a Alberto, ¿eh? a siempre la Urana, que siempre está apoyando y hacerle crecer, que es un auténtico crack. ¿eh? Y un fuerte abrazo también a otro crack, a mi Valdespino Aldespino. Buenas tardes, familia. Un abrazo grande. Hay que mantener una disciplina en las categorías, ni se puede cruzar fronteras, excepto en algunos casos, como la Minjamal o Pau Cubarsí, sí, que sí. ha sido el Cubarsí de oh, Carambola. ¿eh? Claro, son, son casos excepcionales. El Cubarsí nos esperaba que fuera tan, tan, tan boom y de la minilla mal bueno de la minilla mal ya se venía observando en las distintas categorías por las que iba pasando que pasaba muy someramente por encima de todas las categorías porque le venían grandes todas o sea pequeñas todas perdón pero vamos a ver es que en estos chavales es como el caso de que estamos hablando no creo que la cuestión venga por parte de él esto es una cuestión de representante y de la familia la familia B que su hijo juega bien al fútbol, que puede tener futuro en el fútbol, y quieren utilizarlo ya como para, para asegurarse la vida. Así de claro. Eh, de todas formas, hay que recordar que no siempre ha sido así. Bien, es cierto que Xavi, 23-24, ¿no? Profe, ¿Ya has comentado. Sí, sí, era mayor. Pero, por ejemplo, eh, hay a otro, que sí es cierto que fue con mucha más edad, estamos hablando de 21 años o 22, ¿no? De 17, como fallé, o 18, ¿no? Eh, que fue Iniesta, uh -huh. que tenemos poca memoria, pero sí le entraron prisas por llegar al primer equipo. De sí, hecho, sí. hubo rebote monumental ¿eh? el día de la Champions, profe. Sí, sí, sí. En el 2006, ¿eh? Sí, sí. Más allá de lo que fue o lo que no fue, y todo el cariño que tenemos a Iniesta, que es un grandísimo culé y uno de los mejores jugadores de la historia, no solo del Barça, sino del fútbol mundial. Eh... Iván, eh, mira, tienes que tener en cuenta, estamos hablando de un chaval que viene de las categorías inferiores, que es juvenil, que tiene 18 años, su último año de juvenil, pero que no puedes venir con exigencias contra quién ha jugado. No, 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 con esa edad, no. Con ¿Contra, esa edad, quién, no. ¿Contra quién ha jugado? ¿Qué ha demostrado? ¿Que le vienen Ahora... pequeñas viene pequeña las categorías? ¿Vale? Pero ha jugado, ha jugado muchos partidos con el filial. o ¿Qué pasa? Sí. No, no, de hecho, eh, eh, esta temporada, ¿no? Después de su recuperación ha salido una lesión. Eh, contra el Sabadell fue suplente, creo. Pero sí hay que comentar una cosa que me parece un tanto extraña y que no me encaja, porque el representante es Pini Zavi, ¿vale? Si ha firmado un precontrato con el Athletic Club de Bilbao, el primero que lo sabe es Bueno, es lo que sospecha el club. Yo no he dicho que haya firmado algo. Pero... Claro, no, 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 no. Sí, ya lo sé, profe. Digo, sospecha... estas son informaciones sí, que se sospecha. hablan del club. Es cierto, sospecha de que puede haber un equipo detrás de todo esto. Claro. El, el, Barcelona, Entonces, lo, el Barcelona lo está sospechando. Claro. Entonces no, no deja de ser un, un, un tanto extraño. Eh, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿vale? Porque a lo mejor realmente el chaval no ha firmado un precontrato. Hasta que no sea oficial, eh, no vamos a hacer tampoco un escarnio del pobre chaval, ¿no? Porque lo mismo ni lo ha hecho. Nos comenta Raquel Ebrima Tunkara, de 13, ojo, 13 años, juega en el, en el Barça Base, otro que saltará todo medio centro ofensivo. Bueno, Raquel está enteradísima ¿eh? de la cantera, no lo he visto jugar, profe, tú tampoco, ¿no? No, pero es que es muy arriesgado, es muy arriesgado porque ahora hay chavales que se vienen, les, les vienen pequeñas todas las categorías y llegan un momento que se estancan, por el motivo que sea, se estancan, no dan de más y te los comes. Eh, Mar Bernal pinta muy bien también. ¿eh? Claro. Eh, Pau Prim también. De momento, de, de... De, de momento, yo creo que los que hay que asegurar son los que están ahora o vienen ahora. sí, eh, Fallé, Héctor Ford, la Mini Yamal está asegurado de momento. O sea, te quiero decir, todos estos que vienen ahora son los que hay que asegurar. Que vamos a decir que alguno de ellos no es la, la categoría de edad de la Mini Yamal. Lo están poniendo. Claro la jinta de la Mine Yamal. No son de la quinta, son anteriores a, a la Mine Yamal. Son mayores casi todos. 17, 18, 19, 20 años. Estos son los jugadores ahora que hay que mirar el futuro de ellos. Luego ya miraremos los que vienen detrás con los 16, 15... 10, no me entiendes, es que esa es otra generación. Es que date cuenta, profe, cuánto tiempo ha estado, con qué año ha, ha debutado la Mine Yamal. ¿15 Pero es que la años, Yamal... ¿no? Es que la mini Yamal no ha jugado con el filial ni siquiera, claro. O sea, es que vaya tela. ¿eh? Eh, bueno, familia, nos vamos a ir despidiendo. Vale, mañana nos vemos a las once y cuarto. Antes de nada, gracias a todos los que habéis estado por aquí. Eh, reventar ese botón de like, que es gratis, que no os cuesta nada y nos ayuda un montón. Gracias a y también a los que habéis asistido tanto en YouTube como en Twitch. Tiene una pregunta al sago antes de nada, ¿eh? Pregunta ¿qué pensarán todos estos chavales que exigen al primer equipo si sube el B a segunda, eso creo que cambiaría la planificación totalmente. Hombre, obviamente. Que... Sí, sí la, la de los números de canteranos y todo esto, ya la cosa es distinta. Y en segunda división, estos chavales tienen más salida algunos cedidos sin opciones de compra y cosas de estas por el estilo. Y luego ya la categoría, la segunda es una categoría fuerte, Es ¿eh? una categoría fuerte. Y estos chavales ya sería distinto. Es que todos estos chavales están jugando en una categoría que les viene pequeña, pero muy pequeña. Exacto. Nos dice Sifrido que le demos un segundo. Vamos a dar un segundo a, a Sifrido. ¿eh? A ver, a ver qué nos quiere contar nuestro amigo Sifrido. ¿eh? Eh, si queréis preguntar algo al profe a mí, o leemos unos cuantos comentarios antes de tiempo a Sifrido. Saludo dejando el like, gracias Luis Martín. Nos comenta Raquel que es extremo izquierdo. Eh, lógicamente, Dani, Dani Rodríguez, sí, y Raquel. Dani sí. Rodríguez sí lo es. Eh, preguntaban por aquí también qué nos parecería en Baqué, creo que ha sido. Nos pregunta eh, Lardín 6, ¿qué les parece en Baqué? Las mata callando. Sí, a Chávez. Le ha encantado, profe, ¿no? Tiene, tiene planes el Barcelona con Enbaque, eh? Tiene planes. Sí, sí, a Xavi de nuevo le ha encantado. Y ojo, hay que comentar, no lo hemos comentado esta mañana, ¿vale? Mika Fallé va a debutar oficialmente en Liga con el FC Barcelona. ¿Vale? Eso parece ser lo que ha comentado Xavi. ¿Vale? Xavi le va a dar la oportunidad a Mica Falle. Gracias por esperarnos, dice Sifrido. Grande, grande nuestro Sifrido, que ayuda un montón al canal. Esa palanquita, Sifrido, un admirador del profe. ¿eh? Siempre te da la razón, profe. Ya lo has leído, ¿eh? Mi pequeño aporte al club, no sé si es porque está de acuerdo o porque te respeta mucho. de broma, es broma. Pues fíjate, pues fíjate que yo a veces no me doy la razón ni yo mismo. O sea que... Yo no se la doy siempre, Sifrido. ¿eh? Muchísimas gracias a Sifrido. Ponemos un poquito de musiquita, reventáis rápidamente ese botón de like y nos despedimos. Y os hago la raíz. Ya veremos con quién. Vamos a reventar esos likes, familia. Antes de despedirnos, ¿vale? Eh, última hora, ¿vale? Información de David Bernabeu. El Barça volverá a intentar el fichaje de Bernardo Silva este verano. Joan Laporta va a plantear al Manchester City la misma fórmula que le permitió fichar a Víctor Roque, profe. David Bernabeu, Diario Sport. Sí, bueno, pues otra cosa que ya estábamos adelantando, ¿no? No creo que el City lo acepte ahora, debido a la edad. Lógicamente, quizás sí, sí le, le pueda rentar esa operación. No sabemos si mediante un pago o sea. fraccionado o no. ¿eh? Ojo, claro, mira, dos. mira, profe. Iván, profe, este fin de veré a nuestro Barça con el Cádiz. Me han regalado las entradas. Y te quejaba Raquel y al final te han regalado. ¿eh? Ojo, Vas a ser suena. afortunada. ¿eh? Envidia, ¿eh? envidia de Raquel. Y te dice el Sifrido que respeta al profe. Claro, al profe respetamos todo. Tú no lo has visto enfadado. Cuidado, ¿eh? <laughs> ahí, va, sí, va. ahí sí que le respeta, ¿eh? <laughs> ¿Qué va, qué va? Si soy una amiga de pan. <risa> <risa> Nos vamos a ir despidiendo, familia. Antes de nada, eh, muchísimas gracias a Peto por la renovación en Twitch. A Darío por esa palanquita. Y a nuestro Sifrido también por esa palanquita que ayudan muchísimo al canal, de acuerdo. Muchísimas gracias a todos. Eh, vamos a hacer la ride right en YouTube. Uh, vamos a hacer la ride. Right, bueno, bueno, nos quitamos de historias y se la hacemos a nuestro hermano David Valdarenas. Está profe en directo, pero está con la rueda de prensa, ¿no? Pues no lo sé con qué está, porque no estoy no estoy viendo ahora nada. Proceso los teléfonos. No, no, no estoy en YouTube. Vamos a ver si persiste, eh, se lo hacemos a, a nuestro David, ¿vale? Pues antes de nada, por supuesto, antes de nada, darle las gracias ¿eh? a Miguel Ángel Ruiz, que nos acaba de realizar la raid en Twitch, un auténtico crap, nuestro Miguel Ángel, el 10 del Barça. Eh, esta mañana, Miguel Ángel, ya te lo he dicho, <laughs> en WhatsApp te la envié, pero estaba, estaba desconectando, o sea, se ha vuelto ahora <laughs> viceversa. Muchísimas gracias a Miguel Ángel por esa ride. También a Blauraneo por esa ride. Y a Camp Now por esa raid en Twitch que nos ayudan un montón a seguir creciendo. Auténticos cracks. ¿eh? Por supuesto que sí. Y vamos a ver a quién tenemos por aquí. O sea, que Miguel Ángel ha acabado. Estaba con la rueda de prensa, Miguel Ángel, creo. A ver a quién está por aquí también. No sé si habrá acabado. No, David. Sigue. Sigue, David. Pues vamos a hacérsela también a, a David Baldarenas. ¿eh? Está. Está Rodri. Está con la rueda de prensa de Rodri, creo, del City. Y lo dicho, familia. Os dejamos con David Baldarenas en YouTube, en Twitch. Vale, echáis un cablo a nuestro hermano David ahí. Le reventáis de likes. ¿eh? Le dais mucho cariño, que se lo merece. Además, está triste, ¿no, profe? Sí, sí está triste, sí. Está triste. Así que darle mucho cariño que lo necesita, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, familia. Nos vemos mañana a las once y cuarto con la última hora del Fútbol Club Barcelona, previa de ese Real Madrid Manchester City y adelantamiento de previa, aunque no sé si vamos a saber exactamente las la convocatorias de cara al partido del Barça contra París A Germain. Profe, ¿con cuánta antelación se dan Champions? La convocatoria normalmente es un día antes. En Champions, Champions, o sea, mañana saldría la del Barça. Debería salir mañana por la tarde, por ejemplo, o por la mediodía. Bueno, 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 vamos a ver. Eh, muchísimas gracias también a todos los moderadores, José María, Chano, Raquel, a todos los que habéis estado por aquí ayudando en la moderación. Sois unos auténticos cracks, os lo agradezco de corazón. Y lo dicho, nos vemos mañana a las once y cuarto. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, profe, por haber estado aquí un día más no gracias a ti por, por, por haberme traído. <laughs> sabes que estoy en casa. lo dicho, nos vemos mañana a las 11 y cuarto. un fuerte abrazo y biscaversa. a little nonsense is what i need. now if you wanna get the best of me. i'm smiling. that's for sure. funny how you.